Lanceta. Así que ese es el doctor asesino traído por los patrulleros. Recibirán muchos elogios. No es justo para nosotros. Dicen que él mismo los detuvo. Quería que lo apresaran. Porque yo jamás atrapo criminales que quieran confesar. Tal vez porque tu camisa huele a perfume de mujer a kilómetros de distancia. Es cierto. Te confunden con un obsesionado por la lavadora. No es la primera ocasión. Tal vez debo casarme ya. Sí, pero con tu lavadora. No será nada celosa, sin remordimientos. Igual como se ve él, un verdadero psicópata. Capítulo 1. León, el desayuno está listo. La avena primero. Desayunaré en la escuela. Parece que solo a mí me importa. Hoy saldré tarde del trabajo. Anda, come algo antes de que se enfríe. ¿Y la mantequilla? Tengo que irme. Adiós. Buenos días. Un momento. No puedo. Tengo prisa. Voy a trabajar. Entiendo. Solo tienes que pagar por la instalación de la cerca. Es que todos los vecinos ya pagaron. No soy el único que necesita que pagues. No me interesa. Lo siento. No sé cómo lo soporta su esposa. Considere hechas las inversiones. ¿Interrumpo? Alexei, 5 minutos. Sí, claro. Siéntate. Lo encontré. ¿Qué información puedes darme? Doctor Ilya Ladini, 42 años. Graduado de la Escuela de Medicina Local, cuando estudiaba lo apodaban Lanceta, por su amor a la cirugía. Además, tiene algo que ver con su personalidad. Tiene un carácter difícil. ¿Por qué no avanzamos? ¿Un accidente, tal vez? También es... ¿un demente? No, su personalidad es la de un sociópata. Buenos días, oficial Sidorov. ¿Es doctor? ¿Y usted es policía? ¿Es buen cirujano? No es bueno, es excelente. Un cirujano cardíaco líder en el hospital regional. ¿Es doctor o no? ¿Necesitas una incapacidad o qué? Hubo un accidente adelante. Una mujer resultó herida. Dese prisa, por favor. Apenas respira. Su aliento apesta. Es su hígado. Oiga, no me está haciendo un favor. Es su trabajo. Y si usted hubiera hecho su trabajo, no estaría aquí molestándome. Y revise su hígado. La cirugía será mañana. Resiste, amor, resiste. La ambulancia llegará pronto.
¡Hagan algo, por favor! Retírense, retírense. ¿Es doctor? No despierta. Llévatelo. No interfiera con el trabajo del doctor. Apártese. El pulso es débil, bradicardia. 15 segundos. ¿Por qué no reaccionas? La reacción está ahí. ¡Paraguas! ¡Abran los paraguas! Sí, sí, claro. No hay respiración. Dame una venda. Sí. Dámela. Sí. Salió. El respirador. Sí. Está viva. Doctor Ladín. Está viva. ¿Y la bolsa de oxígeno? La robé del hospital. Tuvo un paro cardíaco y le di reanimación. Pongámosla en la camilla. Muy bien, eso es. Sí, la salvó. La salvó el doctor. Perfecto. Con cuidado. Bien. Dígale que no vuelva a maquillarse mientras conduce. Bicarbonato de sodio y prednisolona. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Es tu primera vez? Nunca había tenido accidentes. Sube a tu patrulla, enciende las luces y síguelos. ¿Qué pasa con el protocolo? ¿Puedo salvar? Excelente. Pues sí, esperemos que todo esté bien. La acompaño, soy su esposo. Sí, soy irrespetuoso, porque querías estacionarte en el lugar para los médicos. ¿Y dónde voy a estacionarme? ¿Yo qué voy a saber? En los arbustos, si puedes. Gracias, que tengas buen día. Doctor Ladinin, ¿puedo hablar con usted? El día de mañana operará al señor Mikhailyuk. ¿Aneurisma agudo del ventrículo izquierdo? ¿Recuerda a las personas por sus diagnósticos? ¿Tú quién eres? Un gerente de una de sus empresas. ¿Es cierto que esta cirugía es muy peligrosa? Una extracción de muelas también lo es. Si tu jefe confía en mí, tú también confía en mí. He leído que el resultado de una cirugía a corazón abierto tiene ciertas complicaciones que son impredecibles. La tasa de mortalidad es del 80%. ¿Eso es verdad? Tengo la impresión de que te debe dinero. El 80% es mucho, pero depende de que usted lo haga bien. No todo depende de mí, también de Dios, así que puedes ir a la iglesia y hacer oraciones por su salud. Que tengas un buen día. Todavía no terminamos. Ya terminamos. Sí, por el momento es toda la información que tengo. Eso es todo. Muy bien, gracias. Las enfermeras se pueden ir. ¿Dónde está el doctor Ladinin? Avisó que faltaría la reunión. Todos estamos aquí, menos él. Nos preparamos para la cirugía de mañana y él no viene. Gracias. Doctor Markin, ¿busca la paja en el ojo ajeno? Y no en el propio, enfóquese en lo suyo. Hemos terminado. Por favor, a su trabajo. Muchas gracias a todos. Muy a usted, bien, doctora. Sí, muy bien, mamá. Doctor Ladinin, ¿sabe qué hora es? Son las 9:50. ¿Por qué no asiste a las reuniones? Le recuerdo que forma parte de un equipo. El equipo siempre me lo recuerda. Correcto, nunca lo olvide. El éxito de las cirugías también depende de ellos, doctor. Desafortunadamente. Disculpe, hay otra queja. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué transfirió a Tsiba al pabellón de infecciones? Tal vez porque tiene una fuerte infección. ¿Se lo explica, por favor? Yo no le enseño cómo realizar cirugías. ¿Ahora quiere enseñarme cómo hacer su trabajo? ¿A qué se refiere? Bueno, lidiar con las quejas, ese es su trabajo. Debo hablar con mi equipo. Doctora, ¿me firma aquí? Médico, jefe Fedulov.
¿Está bien? Excelente. Continuemos, señor Fedulov. ¿Continuar? ¿No hemos terminado? ¿Podré leer el artículo más tarde? Claro, será una serie de artículos, como le dije. ¿Cuál es su interés de publicar un artículo sobre medicina? Siempre me ha interesado. Es el mejor hospital de la zona. Y un lugar así, en una población de provincia, es la ebullición de la estabilidad social. La ebullición de la estabilidad social. Suena un poco raro, ¿no cree? Es una contradicción. Bueno, está bien, lo que sea. Haz tus preguntas. Dígame, ¿es cierto que a Mikhail Yuk le harán una cirugía en este hospital mañana? Oh, Lana, querida, me sorprendes. No puedo ocultarte nada. Bueno, es mi trabajo. Pero de hecho es increíble el hecho de que se someterá a una cirugía aquí y no en Estados Unidos o Israel. Bueno, contamos con grandes médicos. Por ejemplo, el doctor Ladinin. Sí, el doctor Ladinin. ¿Él le hará la cirugía al señor Mikhail Yuk? ¿Me lo puede presentar? Quiero escribir un artículo sobre un día en la vida de un cirujano. Sí, pero además del doctor Ladinin, tenemos otros excelentes médicos. Por ejemplo, Gleb Pedulov, por cierto, es joven y muy talentoso. Es cardiólogo. Te lo recomiendo mucho. También escribiré sobre él. Maravilloso. Bueno, en ese caso, ¿quieres un pequeño recorrido por el hospital? Claro, me encantaría mucho. Vamos. Doctor Pedulo, ¿qué está haciendo? ¿No te gusta? ¿Y si alguien nos ve? Se re bien. Ay, qué inoportuno. Espera. Un segundo. Hola, doctor Fedulov. Disculpe, ¿me puedo llevar a mi papá a casa? Está en la habitación 5. Ya se siente mejor. Ya no está en peligro, usted lo dijo. Sí, ya no está en peligro, pero está en tratamiento. Pero usted dijo que todas las pruebas salieron bien y es que mañana es su cumpleaños y todos quieren verlo. Entonces debe firmar el rechazo al tratamiento hospitalario. Ah, sí, claro. Por favor, regrese más tarde, ¿sí? Sí, gracias. Adiós. ¿Quién desnudaba a quién? ¡Qué maldito día! Pero no te vistas, porque si no, no vamos a acabar nunca. ¿Sí? Gleb, ¿por qué cerraste la puerta? Déjame entrar. Oye, no cierres la puerta. Espera. Este es nuestro doctor, Gleb. ¿Qué significa esto? Esto no es... No es lo que parece. Buenos días, doctor Ladini. ¿Qué pasó? Arcada, ¿estás listo para la ronda? Sí, todo listo. Faltan las pruebas de Skolenko, aún no las regresan. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene pancreatitis. Y el paciente que nosotros transferimos por la infección... Sí, va, lo sé muy bien. Svetlakova ya me habló de ello. Comenzamos en 5 minutos. Buenos días. Quiero presentarles a la periodista. Es la señorita Lana... Rosanov. Rosanov, del semanario Gaceta de la Ciudad Nueva. Lana quiere escribir un artículo un día en la vida de un cirujano. Específicamente un día en su vida como cirujano, doctor Ladinin. Adelante. Hola, otra vez. Por favor, sea amable con la periodista. Pueden volver a su trabajo. Me han dicho que eres el mejor. Son solo mentiras. Mira hacia otro lado, por favor. Soy tímido. Y todavía estás a tiempo. Puedes cambiar de cirujano para tu artículo. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el jefe de cardiología, Gleb Fedulov, es un excelente cardiólogo y reanimador. Creo que tú y él se llevarían... muy bien. No te desharás de mí tan fácilmente. ¿Y esa mancha es de sangre? ¿Sangre? Sí, es sangre. Por lo general es muy común en los médicos. Permiso. Arcada, vámonos. Yo también voy. Doctor Ladinin, preparé un par de preguntas. ¿Qué opinas sobre el código Hammurabi? Nada, ni siquiera sé de qué estás hablando. Si un médico hace una mala incisión a un paciente y le causa la muerte, entonces como castigo se le deberán cortar las 2 manos. ¿Qué opinas de los cirujanos sin manos?
¿Por qué será que los médicos tienen un sentido del humor tan inusual? Para hacer enfadar a las personas. Claro, tienes una cirugía importante mañana. Sí. Afortunadamente, tú no estarás aquí. Estaré, es parte del artículo. ¿Un día en la vida de un cirujano? Elegiste el día equivocado. A propósito, ¿sabes cuál es el código de conducta interno de un hospital? Usar una bata y fundas para zapatos, pero no tienes ninguna de los dos. Entonces, sé tan amable de abandonar el hospital, por favor. Permiso. Doctor Ladini. Muy bien, muy bien. Presiónalos. Presiona. Los clientes de China llegarán la próxima semana y no tengo nada que ofrecer. ¡Pues oblígalos! ¡Necesito este contrato! Así como lo oíste. Bueno, tengo visita. No puedo hablar más. Perdóneme. Buenos días. Bueno, es mañana. ¿Verdad? Aquí espero. No sentiré nada, ¿verdad? Es una cirugía. Si siente algo, puede quejarse. No hay problema. ¿Y cuándo podré volver al trabajo? Con todo respeto. Con todo respeto. El éxito de la cirugía no tiene nada que ver con quién sea usted. Debe mantenerse relajado para que se olvide del trabajo por ahora. Es que no entiendes. Tengo miles de empleados que trabajan para mí. Si no estoy, todo se va a detener. ¿Ya escuchaste la llamada? No lo quiero asustar, pero alguien tomará su lugar si usted muere. Nacemos y morimos. Qué franqueza. ¿Por qué me dice eso en un momento así? Por sus comentarios ilógicos. Relájese. Y prepárese para la cirugía porque será... Hola. Estará bien. No se preocupe. Un anestesiólogo va a estar con usted en un momento. Él le explicará Doctor el procedimiento. Ladinin, hablo de Novo Bank. Para confirmar su cita a las 11. Por supuesto, ahí estaré. Que tenga sobre... Arcada termina sin mí. Volveré en una hora. Doctor, entonces... Vlad, ven aquí. Vlad, tráeme un té, pero busca que sea de menta. Señor Mikhailyuk, por favor, no se preocupe tanto. Yo sé que el doctor Ladinin puede parecer frío al principio, pero él es el mejor cirujano cardíaco en la ciudad. Y también es el mejor de todo el país. Así que todo va a estar bien. Eso espero. Y bueno, ¿qué dijo el doctor? Es difícil de convencer. Pero creo que... estará de acuerdo. ¿Tú crees? ¿Le ofreciste dinero? Tengo una... estrategia. El dinero no siempre es todo. El dinero siempre lo es. Para el doctor Ladin, el dinero no es importante. De todos modos, tengo mi estrategia. Hice algunas llamadas a algunos contactos valiosos para asegurarme de que el dinero sea lo más importante. Pero teníamos un acuerdo mutuo, ¿no es así? Lo lamento mucho, doctor, pero no podemos reestructurar su hipoteca. ¿Qué fue lo que cambió? Las políticas del banco. ¿El banco? ¿Y qué puedo hacer? Bueno, como opción puede vender su departamento, comprar uno más pequeño y usar la diferencia para pagar la hipoteca. Aprovechemos que no está su abogado para hacerlo confesar. Se negó a tener un abogado. No me gusta nada esto. Al fin aparece. ¿Quieres decir algo? Ya dígame, ¿qué quieres saber? Ah. No, no preguntaré. Solo vine a verte. En los zoológicos las personas piensan que van a ver a los animales. Pero por el contrario, los animales los miran, por eso... No es claro quién está en la jaula. Entiendo.
¿Y por qué se negó a ver a un abogado? ¿Qué, necesito uno? No lo sé. Así es. Es muy difícil. ¡Oye, hijo! Papá, es que las clases terminaron temprano y... ¿Qué esperas? ¡Avanza! Hablaremos más tarde. No puede ser. ¿Era tu padre? Sí, era él. Ay, 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 Pavlov. ¿No temes enfermarte? No, estoy acostumbrado, no te preocupes. Puedo digerir casi cualquier cosa. Sí. ¿Tienes dinero que me prestes? Déjame ver, pero no creo. Gasté lo que traía en este sándwich de pollo. Es lo único que me quedó. Necesito 600 mil. ¿Por qué? 600 mil. ¿Crees que tendría esa cantidad de dinero? ¿No la tienes? Claro que no. Tendría que robar un banco para eso. Tranquilo, estoy bromeando. Permíteme. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Envidio a esos alcohólicos, drogadictos y psicópatas, pacientes de esa bella doctora. Pablo, eres un hombre casado. Lanceta, me estoy haciendo viejo. Tengo 42 años. Por cierto, tenemos la misma edad. Piénsalo. Doctor Pavlov, es necesario que venga. Ya voy. Nos veremos. ¿Ya almorzaste? Toma, un regalo. No como jamón de puerco. Imagina que es de pollo o de pavo. No te pongas exigente. Doctora, con permiso. Ya es hora. Desperdiciando la comida. Soy un monstruo, ofendí sus sentimientos. No, ni deberá hacerlo. Doctora Pokrowski, yo no soy su paciente. Nunca se sabe. Si algo le pasa a mi padre, los voy a demandar. Quíteme las manos de encima, por favor. Todo esto es su culpa. Que cálmese, suelte. Cálmese. ¿Qué pasó? Soy el médico en jefe. ¿Qué pasa? Mi padre está en cuidados intensivos por su culpa. Usted pidió que lo diéramos de alta. Es su responsabilidad. Doctor Fedulov. Usted dijo que mi padre ya no estaba en peligro. Cálmese, por favor. ¿Puede explicarme qué sucedió? Hoy mi padre fue dado de alta del área de cardiología. Después en casa se empezó a sentir mal y llamamos una ambulancia y lo volvieron a traer. Usted pidió que lo diéramos de alta. ¿Yo tengo la culpa de eso? Pero usted me dijo que ya estaba bien. Escuche, nos ocuparemos de todo esto. Los culpables serán castigados. Venga conmigo, doctor Fedulov. Vamos, vamos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo dejaste ir a casa? Fue una irresponsabilidad. Él pidió de llevárselo. Tu parte. ¿Por qué? La cirugía fue todo un éxito. Estará en revisión y en un par de días su esposa será transferida a la sala general. Doctor, y... doctor, espere un momento, espere, por favor. ¿Lo conozco, señor? Sí, esta mañana en el accidente vial usted salvó a mi esposa, ¿recuerda? Ah, sí, lo recuerdo. Gracias, muchas gracias. Por nada, por nada. Gracias al doctor, mi esposa está viva. Tal vez debería buscar una forma de agradecerle. ¿Al doctor Ladinin? Mejor no lo intente. Te escucho, estoy escuchando. ¿Cómo pudiste dejar que un paciente en condición de posible infarto se fuera a casa? Papá, él estuvo insistiendo. Me pidió que lo diera de alta. No podía detenerlo a la fuerza. Pero debiste explicar todos los riesgos que tendría. Lo intenté, pero no me escuchó. ¿Entiendes que tu reputación y la mía están en riesgo? No te preocupes. Los análisis dicen que está bien. Además, pasaron 4 horas desde... el momento en que fue dado de alta y hay una orden firmada por él. Pero...
¿Puede firmar unos documentos? Ahora no puedo. Gled, por favor, verifica el registro médico. Nunca sabes qué pueda pasar. Soy el jefe del área de cardiología. Mis pacientes son mi trabajo. Sí, es tu trabajo, pero haces tu trabajo en mi hospital. Es un hospital estatal. Es mío, entiéndeme, mío. Y no quiero que por culpa de este tipo publiquen un artículo difamatorio en los periódicos que nos perjudique. ¿Almorzaste? Papá. ¡Come algo! Basta, me voy. ¿Qué dije? Tienes que comer bien. Gleb, entiéndelo, eres mi pequeño, me preocupas. Ay, niños, niños. Natasha. Natasha, ¿qué querías decirme? Doctor Ladinin, alguien lo está esperando en su consultorio. No terminamos nuestra conversación. Estás perdiendo el tiempo. Ve directo a las amenazas. Te demandaremos si algo le pasa y todas esas tonterías. Creo que no me entiende, doctor Ladin. Estoy de su lado. ¿De mi lado? Comprendo la complejidad de su profesión. Un mal movimiento de su mano y la vida de una persona termina. Pero ¿y su vida? Debe mantener a su familia y pagar la hipoteca de su departamento. Así que mañana en el quirófano, haga que le tiemble su mano. Y estaré dispuesto a compensar el inconveniente y resolver todos sus problemas financieros. Ya comprendo. Bien. Váyase de aquí. No se apresure en tomar una decisión. Piénselo, doctor. Creo que no nos hemos presentado como se debe. Gleb. Lana. Encantado de conocerte. Y lo siento por ti. ¿Por qué? Sobre tu elección del candidato para el artículo. Ladinin. Sí, no quiere cooperar. No tengo todavía nada para el artículo. No sé qué le diré a mi editor. Eso. Mañana estará en cirugía a corazón abierto. Lo sé, pero me dijo que no debía estar en la cirugía. Así que adiós a mi artículo. ¿Y si te apareces mañana, se molestará? Supongo. Escucha, tal vez escriba algún artículo sobre ti. Los errores de un cardiólogo. ¿Cómo es tu día cuando las cosas no salen como tú quieres? Sí. Mejor déjalo así. ¿Siempre quisiste ser cardiólogo? ¿O solo seguiste los pasos de tu padre? Escucha, te tengo una propuesta. No menciones nada sobre mí en el artículo, por favor. Y yo te llevaré mañana a la cirugía del doctor Ladinin. ¿Me parece bien? Entonces mañana a las 8. Te esperaré en la recepción. Perfecto, gracias. Eso es. Dos días antes. ¿Qué fue eso de hoy? ¿No escuchas? Te estoy hablando. ¿Por qué lavas los vidrios de los autos? ¿Que no te damos dinero? Sí, ustedes me dan. Te damos todo lo que podemos. No robo dinero, trabajo. Dime qué quieres. Otros niños están estudiando, se esfuerzan, pero tú, ¿qué será de ti si faltas tanto a la escuela? Nada, porque no soy un genio igual a ti. No le digas a mamá. Quitarle la tableta no es la solución. Entonces decide qué vamos a hacer. ¿Y tú qué crees que hago? ¿No te importa que le ve parabrisas en la calle? Es un niño. Los niños no tienen a su padre. Debe estar más
Lo hago, pero trabajo mucho. Pero no lo suficiente para traer más dinero. Llamaron del banco. Ya fui al banco. Se negaron a renovar el convenio de la hipoteca. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé. ¿Venderé mi riñón? Qué gracioso. Pensemos en cómo podremos conseguir dinero. Tal vez podamos pedirle a Fedulov que nos ayude. Él ayuda a sus empleados. ¿Y si mejor pedimos en las calles? ¿Y Pavlov? Pavlov ya me ayudó. Amablemente me dio un sabroso sándwich. Podría preguntarle a Kate. No vamos a pedir dinero a tus amigas. Escúchame. Conozco a una persona. Basta. Es mi problema y yo lo resolveré. ¿Pero cómo lo vas...? ¿No entiendes lo que digo? ¡Ese es mi problema! ¡Lo resolveré! ¡Fin de la conversación! ¿Podemos hablar como dos personas adultas, por favor? ¿Que tú y yo somos un matrimonio? ¿Una pareja, los padres de León? ¿O somos dos extraños en este apartamento por el que no tenemos para pagar la hipoteca? Hospital Clínico Regional. Bueno, entiendes que al hacer esto, me estoy arriesgando por ti. ¿Mm? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo solo vine a hacerle unas preguntas. Te dejo con el doctor Ladinin, con permiso. ¿Es cierto que es un psicópata, doctor? No entiendo. Bueno, me dijeron que eres capaz de hacer cualquier cosa por hacer una operación. Si hay una opción entre operar o no, entonces elegirás la primera sin importar los riesgos. ¿Te gusta escribir artículos? Claro. Seguro que sí. Y a mí me gusta operar. Prácticamente es lo mismo. Siempre buscamos piezas faltantes. Tú buscas palabras, yo patologías que impiden que el cuerpo funcione. El mecanismo está averiado, necesita ser reparado. Un humano es un mecanismo. Simple carne. Llámalo como quieras. Mi tarea es hacer que el cuerpo funcione como un reloj. ¿Con la ayuda de un bisturí? No, con las manos. Un bisturí es solo una herramienta. Doctor Ladini, el señor Mikhailyuk ya está en el quirófano. Ni siquiera lo pienses, te lo advertí. Pero me parecía que... Solo parecía. Nuestra entrevista terminó. Pregúntale a Gleb. ¿Está bien? Él es bueno para tu artículo.
no digas ni una sola palabra, ¿entendido? Sí. Eso es. Listo. ¿Por qué estás en casa? Bueno, ¿y tú no tenías trabajo hoy? Sí, pero me sentí mal. Pedí el día libre. ¿Por qué no estás en la escuela? Yo también me sentía un poco mal. ¿Me preparas un té? Con azúcar. Mamá, ¿ustedes se van a divorciar? ¿Por qué preguntas? ¿Quieres que nos divorciemos? Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en la escuela. Era joven y me afectó mucho. Con eso es suficiente. Pero a mí no. Bueno, eso no lo sabes. ¿Qué diferencia habrá? Él nunca está en la casa. León es tu padre. ¿Padre? Pedro tiene un padre. Lo lleva a los partidos de fútbol todo el tiempo y van a pescar y acampar juntos al bosque. Bueno, tu papá es diferente. ¿Diferente? Sí. Él no es diferente. Simplemente no es mi padre. Tal vez ayer recordó por primera vez que tiene un hijo. ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? Llama a tu papá. Sí, sí, claro. ¿Estás bien? Doctor Ladinin, su teléfono está sonando. Pues apáguelo. Todo listo para la cirugía. Empecemos. Emergencias. Mi mamá está enferma y no se siente bien. No sé qué tiene. Por favor, ayúdeme. Sí. ¿Más hielo? Una abrazadera para la aorta. ¿Sangre? Sangre administrándose. ¿Escalpelo? Arcada, succione. Excelente. Arcada, succione. Pinzas.
ambulancia de primeros auxilios. ¿Ictericia? ¿Paperas? Sarampión. Mi esposo es cardiólogo. Él trabaja aquí. Doctor Ladinin. ¿Podría decirle que estoy aquí, por favor? Un momento. Hola, tengo una emergencia. La esposa del doctor Ladinin está aquí. Muchas gracias. Está en cirugía. Muy bien, continuemos. ¿Alérgica a medicamentos? Presión muy baja. Tetraciclina. ¿Y el doctor Pavlov? Pavlov. Reanimación urgente, 55 sobre 40. Tranquila, calma, por favor, tranquila. Recuéstese, por favor. Tranquila. Doctor Fedulov, una paciente adulta con síndrome coronario agudo. Mamá. ¿Qué le pasó? Escucha, tu mamá va a estar bien, cálmate. ¿Pero a dónde la llevan? Bien, vamos a cerrar. La presión arterial está bajando. La presión sistólica es de 70. Frecuencia de pulso de 130. Temblor fibrilar. Doctor Ladini. 130, lidocaína. Bien. Desfibrilador. Abrazaderas. Descarga 75. Listo, doctor. Marcado, date prisa. Manos fuera de la mesa. Ahora. Contéstame. Descarga de 150. Contéstame, hazlo. La bradicardia no desaparece. Un mililitro de atropina. Jeringa. Listo, doctor. RCP. Listo. Desfibrilador rápido. Descarga de 100. Listo, doctor. Quita las manos. Ahora. Descarga de 150. Manos fuera. Listo, doctor. Descarga. Intubamos. Cánula. Manguera. Respirador listo. Mililitros de adrenalina. Administrada. Manos fuera de la mesa. Ahora. ¡Respóndeme, padre! Descarga de 200. Manos fuera, ahora. RCP. Tiempo de reanimación, aproximadamente 40 minutos. Descarga. Muy bien. Manos fuera. ¡Ahora! El ritmo sinusal se normalizó. Funcionó. ¿Qué fue eso? Todo está normal ahora. Está bien. Arcada termina.
Doctor Clef, deténgase. No hay pulso. Es todo. Puedes entrar ahí. No. Acepte no. nuestras condolencias. Hicimos todo lo que pudimos. No, no, León, cariño. Mi hija no. No. Mi hija no. Ay, mi hija. ¿Sabías que su esposa murió también al mismo tiempo? Sí, no la debe estar pasando bien. Doctor Ladinin, usted es nuestro héroe. No tienes que halagarme, Arcada. Soy sincero. Como quieras. Mamá murió, te odio. 12 llamadas perdidas. Ladinin. ¿Qué pasa? Disculpe, ¿a dónde fue? Mikhailyuk murió. Anastasia, yo no lo maté. No lo maté. ¿Por qué no dices nada? Anastasia, me ofrecieron dinero, pero yo no lo acepté. ¿Por qué no me respondes, Anastasia? ¡Anastasia! Sí. Doctor Ladinin, buenos días. Hablamos del Banco Novobank. ¿Tiene un minuto? Dígame. Es referente a la situación que presenta con su hipoteca. Tenemos que tomar acciones legales por su atraso. Lanceta. Claro que sí, señor Petrov. Discutiremos este tema en la próxima reunión de personal. Que tenga buen día.
es el final. El final de la dinastía Fedulov. Educación, dinero y esfuerzo. Todo fue en vano. ¿Por qué dices eso? ¿Que por qué lo digo? Dejó que muriera la esposa del doctor Ladinin. Qué tragedia. Ella era muy joven. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo querías que supiera? Nadie le puso una etiqueta de que era la esposa. Muy ingenioso. ¿Qué importa si era la esposa o no? Ella era tu paciente y no pudiste salvarla. Papá, hice todo lo que pude. Infarto de miocardio. No soy culpable si llega alguien muerto al hospital. Te entiendo. También me pasó cuando tenía tu edad. Pero me esforcé por hacer bien mi trabajo y ayudar a las personas. Y no andar jugando con las enfermeras. ¿No es envidia? Ya fue suficiente. Vete al trabajo ahora mismo. Hablar con los ancianos y recetarles puros somníferos. Eso es para lo que eres bueno. Está bien, papá. Y no me avergüenza hacer eso, ¿eh? Ellos merecen buena atención. Y por si acaso no lo sabían, hay un campo llamado cardioterapia. Una especialidad muy prometedora en la medicina en el mundo. Capítulo 2. Oleg, no te enfades con él. Se hace el fuerte, pero está preocupado. ¿Preocupado? ¿Lo ves así? Porque eres su madre. No está preocupado, yo estoy preocupado. Él no lo entiende, no podemos ni comer bien ahora. ¿Crees que Ladinin dejará la muerte de su esposa impune? Hola. Traje comida. ¿Eres doctor y no sabes que la comida rápida no es saludable? Pues te la comes. Otra vez te traeré ensalada. Me imagino que tú y León ya comieron algo, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿En la escuela? Tal vez. ¿Cómo que tal vez? Bueno, se fue a vivir con su abuela. Entiendo. ¿Cuándo es el funeral? No lo sé. Mi suegra y una amiga de Anastasia se están encargando de todo. Ilya, un ataque al corazón es difícil de predecir. ¿Le dices eso a un cirujano cardíaco? Lo digo porque debes aceptar lo que sucedió. Y podrás encontrar el consuelo y la paz que necesitas. También unirte a tu hijo. ¿Para qué viniste? Es lo que las personas hacemos cuando apoyamos a nuestros amigos. Bueno, ya dijiste lo que querías decir, ya te puedes marchar. Por cierto, el investigador del caso te estaba buscando, quiere hablar contigo. ¿Sobre qué? Mira el periódico. Asesino de bata blanca. Las noticias corren rápido. Las autoridades empezaron a investigar. Ya todo el país lo sabe. Es un periódico regional. No se preocupe. ¿Qué vamos a hacer con esta noticia, doctora Sedalkova, ¿eh? Necesito un argumento para mañana. ¿Quién lo corroborará? ¿Conoce a alguien? La mayoría de los expertos clínicos de nuestra comisión ya se han retirado. Creo que ya no queda nadie. Por favor, deje las bromas. Estoy cansado de explicarle al investigador lo que pasó. ¿La muerte del señor Mikhailyuk fue culpa de alguien? Aún no tenemos los resultados de la autopsia. No podemos sacar conclusiones y culpar a alguien. ¿Qué más quieren que diga, maldita sea? ¿Y el héroe Ladinin? Todo el mundo sabe que está de luto. De luto. Hemos terminado por hoy. Gracias a todos. Sí, gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Muy bien. Bien. Vámonos atrás. Sí, diga. Pues tengo una sinfina. Hola, señor Timofeev. ¿Quiere que vaya? Saldré. Sí, muy bien. Estaría bien si vamos. Iré mañana. Bueno, te veré mañana. Que tenga un buen día. ¿Qué dijo? Tengo que ir mañana a verlo al Ministerio Regional. ¿Qué opina? ¿Qué le pareció el proceso? El proceso está muy bien. Como siempre, tu ejecución fue perfecta. Entonces, ¿por qué murió el paciente? La voluntad de Dios. Así es la vida. Lo que sí es definitivo es que hay cosas que no se pueden explicar ni tampoco predecir. Sí, profesor.
Además, la prensa se apresuró a hacer comentarios en mi contra. Si se necesita un examen independiente, puedo dar un informe detallado, mi querido amigo. No cometiste ningún error en la ejecución. Esperé, ¿por qué? ¿Por qué se detiene la grabación después de que me salí del quirófano? ¿Qué? ¿Puede llevarme a la comisaría? Disculpe, pero no somos un taxi. Ya sé que no son un taxi. Mire, asesino de bata blanca. ¿Me parezco a este sujeto? Sí se parece. Quiero confesar. Aliviará mi conciencia. Suba. Ya que nos conocemos. Yo no lo conozco a usted. Eres muy raro, ¿verdad? Dices que Mikhailyuk fue asesinado, pero no por ti. Entonces, ¿quién es el asesino? Fue un asesinato por encargo. No puedo decirle quién, porque no sé el nombre de la persona. ¿Y no has averiguado el nombre? El sujeto intentó sobornarme. ¿Qué es lo que sabes de ese sujeto misterioso? Dijo que era el gerente de recursos humanos de la empresa. Ah. ¿Es uno de estos? No es ninguno de ellos. Dime algo. ¿Recuerdas alguna señal en particular que tuviera ese gerente que te buscó? No, no recuerdo que tuviera alguna. Entonces, ninguna. Por cierto, me enviaron el informe de la autopsia. No hay delito que lo culpe a usted. ¿Por qué no lo dijo antes? Ya perdí bastante tiempo. ¿Puedo ver el informe? Sí puede. Insuficiencia ventricular izquierda aguda. ¿Por qué te sorprende? Pudiste haber inventado el informe. ¿Me crees estúpido? Tal vez lo seas. ¿Crees que no sé cómo funcionan las cosas allá afuera? Insisto, soy inocente. Pues eso ya lo comprobaremos. ¿Entonces ya puedo irme? Sí, puedes irte. Adiós. ¿Me puede dar su número telefónico por si acaso? Claro que sí. Alexei Bonarev. Por cierto, las patrullas de la policía no son taxis, no lo olvides. De ninguna manera. Todo está claro con Mikhailyuk. El resultado de la autopsia fue paro cardíaco repentino. No hay nada raro en el informe. Eso me alegra, doctor Arthur. El doctor Ladinin solo tuvo mala suerte. El investigador pidió ver el informe, así que le envié una copia por correo electrónico. ¿Estuvo bien? Sí, no tenemos nada que ocultar. Por cierto, sobre Anastasia Ladinin, ¿todo está bien? ¿Le preocupa a su hijo? Tampoco hay nada malo. Fue un infarto. Qué bien. Guarda el informe por cualquier cosa que surja. Papá, ¿a qué viniste a la morgue? ¿Comprobando que no soy culpable? Sí, eso hacía.
Quería comprobarlo. Ordené en urgencias que no te vuelvan a llamar. Tenemos suficientes urgenciólogos en el hospital. Se las arreglarán sin ti. Así tendré menos de qué preocuparme. Doctor Ladinin, acepte mi sincero pésame. ¿Usted escribió el informe de la autopsia? Sí, ¿por qué? ¿Insuficiencia ventricular izquierda aguda? Sí, exactamente lo que acaba de decir. ¿Cuál es el problema con eso? Parece que lo copió de un libro. Tal vez sea porque el 95% de todas las muertes inesperadas en el mundo ocurren por esa razón. ¿En dónde están los detalles de los ventrículos izquierdo y derecho? ¿Por qué necesita saber eso? El informe general fue bastante claro. ¿Eso cree? Doctor, me parece que ni siquiera miró bien la imagen. O no quiso mirarla. Solo escribió una frase estándar de relleno. Mire, doctor Ladinin, si acaso está buscando alguna conspiración contra usted, lamento decepcionarlo, pero no hay ninguna. Si necesita dinero para el funeral de su esposa, puedo prestárselo. ¿Dinero? Te estaba buscando. Pensé que irías a ver a tu suegra. Imagínate qué difícil para esa pobre mujer organizar el funeral. Nuestro servicio funerario funciona mejor que el médico. ¿Ya viste a León? ¿En qué estás pensando? Él debería estar contigo en casa. Eres su padre. Dicen que las abuelas consienten de más a los nietos y padres. Sí, y... está bien. Ajá. Espera. ¿Recuerdas ese día que te pedí dinero? Ilia, me encantaría ayudarte, pero no tengo dinero. No me refiero a eso. Dijiste que no fui el único ese día. Sí, ¿y eso qué? ¿Quién más lo hizo? Kostin. ¿Qué fue eso? Nada, todo está bien. Hola. Un segundo. Doctor, vengo por los registros. Sí, aquí están. Bueno, ya tengo la cantidad que dijiste. ¿Qué? ¿Cómo que la oferta era válida hace una semana? Dijiste que era definitiva. Pero no tengo tanto dinero. No. Apenas si logré sobrevivir a esta semana. Paso el día y la noche contigo. ¿Qué más necesitas para confiar en mí? Has enloquecido por esos malditos celos. ¿Cuáles celos? ¡No exageres! ¡Estoy enfermo y necesito que tú me atiendas! ¿De nuevo peleando? De ropa. ¿Te estás volviendo? ¿Quieres que te acompañe? ¡Tú eres la loca! Así nos apoyaremos. ¡Cállate, estúpida loca! ¿Ven cómo se pone histérico? Esto no parece un hospital, es un manicomio. Ya me tiene harta, no sé qué hacer. La unidad de traumatología está en el piso de abajo. El psiquiatra los verá en unos 20 minutos. Sea tan amable de recoger las cosas que tiraron. Y póngase las fundas de los zapatos. Él es el anestesiólogo. Le hará algunas preguntas. Ah, doctor Fedulov, ¿ha visto por aquí a su padre? No, ya tuve suficiente de él hoy. ¿Y tú por qué estás tan nerviosa? ¿También te gritó? Sí, hoy ha estado de muy mal humor. Pues entonces somos amigos en desgracia. ¿Una buena excusa para tomarnos un delicioso café? No necesitamos una excusa. ¿Y entonces por qué no hemos ido a tomar un café y conocernos mejor? Ay, doctor Fedulov, ya lo sabe. De piedra es mi corazón. Buenos días, doctora Sedalkova. Miren las cortinas que me pusieron. Como las de un palacio. Son parecidas. Bueno, que también le traigan un vestido largo y una corona para que hagan juego. Lo hará, no se preocupe. Muy bonito, Valentina, pero tengo un problema. El ministerio intervino. Necesitamos asegurarnos de que no quieran venir a hacer una supervisión. Sí, entiendo. No he hablado con el viceministro en 30 años, pero entiendo que debo ser la paloma de la paz. Entienda, Valentina.
Si envían una comisión de supervisión una, dos o tres veces, al final nos despedirán a todos. No quedará nadie para trabajar. ¿Y quiénes sufrirán más? ¡Los pacientes! Lo comprendo, Leg, lo comprendo. Lo voy a intentar. Y espero que funcione. Gracias. ¿Y Margaret? Ella está bien, pero ya sabe, siempre se preocupa por Cleve. Sí, sí, mi corazón también se preocupa por él. Pero si el ministerio decide revisar el área de cardiología y Cleve está ahí, por favor, se lo ruego que haga algo. No se preocupe, Oleg. Lo haré. Ilya, pensé que estarías en casa. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. Mañana tengo una cirugía que voy a dirigir. ¿Qué? ¿Estás loco? Tu esposa acaba de fallecer. Estoy bien. Nada a tu alrededor está bien. Leíste el artículo, ¿no? Que somos un matrimonio. Una pareja, los padres de León. Ilya. Te pregunté que si viste el artículo del periódico. Sí, así es. Entonces no te metas en problemas. ¿Y si esa periodista escribe otra vez? No me importa. Que escriba lo que quiera. Este es mi trabajo. Sufres un complejo de culpabilidad. No te atormentes. Simplemente sucedió. No es culpa de nadie. Siempre debe haber un culpable. Doctor. Doctor, quería disculparme. De hecho, mi esposo y yo vivimos felices y nos amamos mucho. Los felicito. No, no entiende. Soy actriz de profesión. Incluso estuve en televisión. Sí, y cuando lo conocí, dejé mi carrera para nunca separarme de él. Tal vez deben tomar un descanso en su relación. Al contrario. Es solo que ambos estamos nerviosos en este momento y este hospital es una completa pesadilla. A menos que le pagues a alguien, entonces sí te atiende. ¿Y ya presentó una queja? ¿A quién? En este lugar se cubren entre todos y no puedes probar nada. ¿Le gustaría probarlo? Claro que sí. Ya sabes, si un médico es atrapado, infraganti, los otros lo pensarán. Y así nadie lo volverá a hacer. Bueno, ¿y qué sugiere hacer? Oh, ¿me pregunta a mí? Usted trabaja aquí, debería saberlo mejor que yo. No se me ocurre nada. Hola, Antonia. Buenas noches. Hola, Ilya. Quiero decirte algo sin que León escuche. Siempre andas en tu mundo. No espero nada de ti. Me estoy encargando de organizar el funeral. Con las amigas del trabajo de Anastasia. Son buenas personas y se ofrecieron a hacerlo. Pero estoy preocupada por León. No tienes que preocuparte por él. León regresa a casa conmigo. Abuela, ¿con quién hablas? León, tu papá vino a verte. León, nos vamos a casa. León, prepara tus cosas, nos vamos. Date prisa. ¿Escuchaste lo que dijo tu padre, León? No quiero irme con él. No empieces con tus cosas. Te irás conmigo. No le hables así. No es la forma de enseñarle. Está sufriendo. No quiero. ¡Vete! Viviré aquí con la abuela. Ilya, dale tiempo. Te prometo que él volverá contigo. León, abre. Tu papá ya se fue. Tu papá ya se fue. No pasa nada, mi niño, no pasa nada. No pasa nada, mi cielo. Cálmate, mi amor. Todo va a estar bien.
Yo estaré contigo. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy Ladinin. Omití algo. El que vino a hablarme de Mikhailyuk tiene el síndrome de Tourette. Es una enfermedad rara y hereditaria. Lo más probable es que haya un registro en... algún hospital. ¿Síndrome de Tourette? ¿Qué tipo de síndrome es? Son movimientos repetitivos que no los logran controlar. Ah. Hay que buscar a un hombre con esas características. Buenos días. Asesinos de batas blancas. Señor Timofeev, este es un malentendido. Muchas gracias, Gala. El periódico es amarillista. Exigiremos que rectifiquen. Entre más rápido lo hagan, mejor. Y ahora, pasando a otras noticias. Quiero ofrecerte un puesto en mi departamento. Aquí, con nosotros. ¿Qué te parece? Una oferta inesperada. Piénsalo. ¿Nunca has considerado cambiar esa molesta rutina agobiante que tienes en el hospital? Tener una jornada laboral más tranquila y sin presiones. Como mi asesor personal. Me encantaría, pero... es decir... por supuesto que es un gran honor para mí, pero... ¡Te lo mereces! Por eso he estado hablando con el ministro para realizar tu traslado aquí. Pero solo hay una condición para hacerlo. El número de quejas del hospital tiene que disminuir. Si consigues eso, haremos tu traslado lo más rápido posible. ¿Es una broma? Siempre habrá pacientes que se quejarán de no tener un jacuzzi en su habitación. No hablo de esos pacientes. No. Estoy hablando de problemas reales. Bueno, por ejemplo, todavía no tienes a una persona que ocupe la vacante de subdirector médico del hospital. Tiene mucha razón. Pues nombra a alguien. Encuentra a alguien bueno que sea un profesional y que haga bien su trabajo. Verás que el número de quejas comienza a disminuir. Las cosas estarán mejor y la próxima vez que nos reunamos, hablaremos sobre tu nuevo puesto. Señor
tal? ¿Cómo está, doctor Ladinin? ¿Doctor Ladinin? Buenas tardes. No pude verlo antes y sé que ya debe estar cansado de recibir tantas condolencias, pero si necesita algo, dígamelo. Doctora Prokowski, no estoy tan desesperado en este momento como para pedirle ayuda psiquiátrica. Yo solo quiero ayudarte como una amiga. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, quieres ayudarme como amiga. Los psiquiatras siempre dicen eso. ¿No te esperan tus pacientes? ¿Lo intenté? Doctor, doctor, ya no lo resisto. Creo que necesito un sedante. ¿Qué sucedió? ¿Su esposo está bien? No, se trata de mí. No estoy bien. Pronto me convertiré en una paciente. Me volví a pelear con él. Ya conoce a mi marido. Tome esto. Muchas gracias. Él se puso a lanzarme cosas, intentó golpearme. Creo que pudo haberme matado. Mire todos los moretones que tengo en todo el cuerpo. Doctor, ayúdeme, por favor. Sé que usted puede. ¿Yo? ¿Pero cómo podría? No sé, que se muera por un accidente o tal vez si recibe la medicina equivocada. ¿Pero qué está diciendo, señora? Yo no puedo hacer eso que me está pidiendo. Pero yo pagaré como sea. Le pido que salga de mi consultorio y olvide todas esas cosas que dijo. Yo no escuché nada. Está bien. Ya me voy. Pero le dejaré mi número telefónico por si cambia de opinión, porque le pagaré muy bien. Váyase, por favor. Sí. ¿Doctor Fedulov me llamó? Sí, aquí tienes. Esto es para ti. Ah, muchas gracias, doctor. A mi familia le gustan. Adelante. Nina, te envié un paciente para un electro y una ecografía. Bien. Pero no me dieron los resultados. ¿Sabes dónde podrían estar? ¿Cómo se llama el paciente? Prostakov. Qué extraño. Estoy segura de que les enviamos los resultados esta mañana. Creo saber dónde están los resultados, hermosa. Tal vez por aquí. ¡Quítame las manos de encima! Nina, tranquila. Yo pensé que podríamos tener una... ¡Ah, qué bien! ¿Eso creíste? Sé la clase de persona que eres. Yo no soy tan fácil de convencer. Son para ti. Está bien. Adiós. Sala de cuidados intensivos. No puede ser. Greg. Greg. ¿Por qué me tengo que enterar por otros que estás aquí? Debiste llamarme. Discúlpame, Oleg. No quería molestarte, discúlpame. ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos, amigo? Unos 20 años, ¿no? Te convertiste en un hombre muy importante y me alegra. Vi tus análisis de sangre. Greg, podemos hacer otros. No es necesario. No hay nada que se pueda hacer ya. Es hora de irme. No digas eso, Greg, no. Vivimos en el siglo XXI. Hay muchos avances que te pueden ayudar. Aún tienes mucho que dar. Eso es lo que dice mi hijo. Que no debo darme por vencido. Que conseguirá un riñón para mí. Pero ¿cómo lo va a conseguir? Sé que lo dice por gentileza. Así como tú, querido amigo. Muchas gracias por tus palabras. Pero ya es el final. Espera, Greg, no entiendo. Nuestro anestesiólogo, el doctor Kostin, ¿es tu hijo? Sí, así es. Anton Kostin. Entiendo que quiere lo mejor para mí, pero sus mentiras son dulces, que hasta quiero creerlas. Pero yo sé que ya no hay nada que hacer. Escucha, Greg. Debo ir a una reunión. Te veré luego. Sí, Oleg.
Doctor Costin, ¿por qué le da falsas esperanzas a su padre? ¿Dónde va a conseguir un riñón nuevo para él? Compraré uno con mis ahorros. ¿En dónde? Iremos a otro país. No se engañe, ya vi sus resultados. No tiene sentido, no lo logrará por su edad. Yo también he visto los resultados, pero aún hay esperanza. No sea tonto, no hay posibilidades. ¿Irá mañana al extranjero? Bueno, tal vez lo haga. Haga lo que quiera. Hola. Sabía que no me rechazaría. Tiene que inyectarle esto, intramuscular. Dígale que esta droga, además de las que ya tiene, ayudará a regular su función hepática. Además, una vez que se lo haya inyectado, deseche la jeringa y el frasco en un basurero al otro lado de la ciudad. Muchas gracias por su ayuda. El dinero. Doctor Costin, tranquilo, 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 cálmate. Está bajo arresto. Se acabó todo. Sabía que terminaría así. ¿Qué habrá hecho? Hola. Valentina, ¿me puedes decir qué está pasando en el estacionamiento? ¿Qué clase de acto es ese? Mira por la ventana y verás de qué hablo. Sí, por favor, investiga qué pasa y me informas. Pero qué imbécil. Pensar que una mujer ordenaría el asesinato de su marido arriesgándose así está loco. Realmente estaba desesperado por el dinero. ¿Es verdad? Ahora son testigos. Los veré en la jefatura. Oleg, tus visitas son más frecuentes. Mi final se está acercando. Tranquilo, no tengo miedo de morir. Lo único que me preocupa es mi hijo, Oleg. ¿Cómo va a vivir sin mí? Sí, necesitan apoyo. Anton es un buen hijo. Es inteligente. Pero no entiende que debe seguir con su vida, con su desarrollo personal y profesional. Pero no quiere escucharme. Él quiere comprarme un riñón. E insiste con eso. Tal vez pudieras hablar con él, ¿no? Ayúdame con eso. ¿Qué podría decirle yo, Greg? Son nuestros hijos y ven las cosas diferente. Mi hijo está igual. No escucha lo que le digo. Lo entiendo. Por favor, nunca lo dejes solo, ¿sí?
Apóyalo siempre, por favor. Él te necesita. Claro que sí. Siempre lo apoyaré. Gracias. Hablar como dos personas adultas, por favor. Que tú y yo somos un matrimonio, una pareja, los padres de León. ¿O somos dos extraños encerrados en este apartamento? Doctor Ladinin. ¿Se encuentra bien? ¿Cómo quieres que esté? Doctor, yo no sé cómo decirlo. Lamento mucho lo que le pasó a su esposa. Arcada, tranquilo. No tienes que decir nada. Pero quiero decirle que es un verdadero héroe. No solo llegó a la cirugía, sino que ayudó a atrapar a un criminal. Es una persona increíble. Estamos listos para empezar. Doctor Ladinin, todo está listo. El paciente se encuentra bajo anestesia. Escalpelo. Un segundo. Doctor Ladinin, ¿empezamos? ¡Un segundo! ¿Será la cirugía o sacamos al paciente? Proseguimos. Yo haré la cirugía. Natalia, el bisturí. Soy Bonarev. El anestesiólogo confesó lo que pasó. Nos habló del tipo que fue a verte. Dijo que ofreció dinero para hacerlo. Pero después... desapareció y no le entregó nada. Creo que tiene suerte, Ladinin. ¿Estás ahí? ¡Adelante!
Amigo, debiste ir al funeral. Todo el mundo estuvo preguntando por ti. ¿Dónde está el esposo? Tu pobre suegra no sabía qué responder. León estaba muy pálido y se veía muy triste. También enojado. Los compañeros de trabajo apoyaron mucho. Hasta compraron café. Es evidente que la querían mucho. Por favor, cállate. Está bien, me callo. Esto no tiene sentido. Ella era una mujer joven y perfectamente sana. Lo sé. Pero estas cosas pasan y no sabemos cuándo. ¡Que te calles! Tienes que aceptar que nadie está a salvo de... Estás temblando. Es por estrés. Se te pasará cuando hagas un poco de ejercicio. Sí, me tiemblan. Tal vez se me pase. Pero mi habilidad para operar desaparecerá. Sé muy bien lo que debo hacer, Pavlov. Despediré a tu doctor Ladinin por ausentarse del quirófano. ¿Cómo se atreve a dejar al paciente en medio de la cirugía y dejar a su equipo? Pero salió antes de empezar la cirugía. Quien trabajó en esa cirugía fue el residente Arcada y lo hizo excelente. Entonces su residente Arcada realizó brillantemente la cirugía. ¿Y qué hubiera pasado si no lo conseguía? ¿Quién sería el responsable? ¿Quién tendría la culpa? Pero Arcada lo hizo muy bien. Y fue gracias a que aprendió tanto del doctor Ladinin. Ah, ahora resulta que el doctor Ladinin es un maravilloso maestro, un gran mentor. Ya basta, Valentina. Deja de apoyarlo en todo lo que hace. Si sabías que no podía realizar la cirugía, no debiste dejarlo ir. Lo hubieras despedido. Le dije que se fuera a casa y no realizara la operación. Pero ya sabes cómo es él. Ya lo sé, pero ahora no quiero pensar en eso. Es el fin, doctora Sedalkova. Oh, qué miedo. ¿Dije algo que te pareció gracioso? No estoy jugando. La situación es grave, no es para que te rías y lo tomes en broma. No es gracioso. Ven, debemos ir a mi oficina. No estés bajo el ojo del huracán. Médico jefe adjunto, Sedalkova. Muy bien. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Es la carta de mi renuncia. Siéntate. Ahora no puedo, no tengo tiempo. Soy viudo y tengo que lavar los platos y... Dije que te sientes. Hazlo. ¿Y estos garabatos? ¿Tú no escribes así? Me tiemblan las manos. ¿Lo ves? Ya se te pasará. No intentes animarme diciendo que esto pasará rápido. No lo haré. Soy médico y sé que esto no desaparecerá rápido. Tomará mucho tiempo. Es todo para mí. No. No lo es. Quiero ofrecerte algo. No hace falta, gracias. Ni siquiera sabes qué es. ¿Cuál es la diferencia? Soy médico, solo sé hacer cirugías. Es lo único. No me importa hacer otra cosa que no sea mi profesión. Quiero ofrecerte el cargo de subdirector adjunto del área clínica en el hospital. ¿Qué dices? ¿Puedes hacerlo? Eso me indigna. ¿Por qué no me das el puesto de director médico? Es imposible poder hablar contigo. Escucha, necesito a una persona que se preocupe de verdad por hacer que las cosas en este hospital mejoren. Que sinceramente quiera hacer de él un mejor lugar. Alguien honesto, un hombre justo y decente. Todo lo que dices se escucha muy lindo. Tal vez deberías considerarte convertirte en oradora.
¿Por qué no te interesa? Tú fuiste quien expuso lo que hacía Costi. Fue solo un interés egoísta, pues de lo contrario estaría en la cárcel. Oye, no seas modesto. ¿Sientes lástima por mí y quieres darme ese puesto? ¿Es una especie de caridad o algo así? ¿Crees que me convertiré en un lisiado? Esta vacante es del Departamento de Recursos Humanos. El ministro me está exigiendo que cubra el puesto de inmediato. ¿Cómo puedes pensar que esto es caridad? Esto no tiene nada que ver con caridad, ¿sabes? Y también tengo un interés egoísta. ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber cuál es, doctora? No te lo diré. No renuncies, piénsalo. Ten, toma esto. No me quedaré. Ilia. Buenas tardes, doctor. ¿Sabías que era el padre del anestesiólogo que fue arrestado? Sí. Me pregunto por qué le dijeron. ¿Quién lo haría? Después de enterarse, estuvo en coma durante todo un día. Hola, doctor Fedulov. Buenas tardes, doctor. Bien, ya está mucho mejor. Voy a quitar esto. Perfecto. Le ayudo a levantarse. Con mucho cuidado. Es difícil para mí subir escaleras. Sí. Entiendo. Señor Ivanova, le voy a recetar una medicina maravillosa. Se sentirá mucho mejor. Doctor Fedulov, ¿está ocupado? Sí, estoy con un paciente. Debe tomar una pastilla después del desayuno y otra después de la cena. Se sentirá como una mujer joven otra vez. Muchas gracias, doctor. Tenga, tome esto. Lo hice para usted. Oh, muchas, muchas gracias. Y esto lo tejí yo misma. Señor Ivanova, muchas gracias por todo. El doctor Fedulov es un brillante doctor. Hablar con él es como beber un elixir de juventud. Sí. Hablaré con usted más tarde. Brillante, doctor. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Me estás vigilando? Claro que te vigilo. Un verdadero amigo está contigo siempre, sobre todo en los malos momentos. No quiero que arruines tu vida. Por supuesto que la arruinaré. Me ofrecieron una vacante como subdirector adjunto en el área clínica del hospital. ¿En el área clínica? ¿En serio? Eso nos ayudaría mucho para exponer los errores médicos y mejorar la calidad. Lamento desilusionarte. Escribí mi carta de renuncia. ¿Lancete, estás tonto? ¿Querías saber por qué murió Anastasia? ¿Por qué pasó? En ese puesto lo puedes saber. No sucederá. Y no podré saber si alguien interfirió. Tal vez nosotros no, pero piénsalo. Si aceptas el trabajo, conseguirás descubrirlo. Piénsalo, amigo. Adiós. ¿Podré descubrir la verdad? Lanceta. Santa María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, llena eres de gracia. Protege a mi niña, por favor. Es? Llame a un doctor. Estás muy débil. Te dije que no llamaras a un doctor. ¿Qué debo hacer? ¿Esperar a que te mueras? Ha tenido mucha fiebre durante 6 días. Está agotada y pálida, pero ella no quiere ver a un doctor. Dígame qué temperatura tiene. Un momento.
Tiene 41. Una cuchara, por favor. Ajá. ¿Cuál quiere? Esta. Abre la boca, por favor. Saca la lengua. Debe dolerte la garganta. ¿Qué molestias hay? Muy pocas. Tal vez sea un virus. Todos en la escuela se enfermaron. Ay, Dios mío, bendito. Quiero oír tu respiración. ¿Respira? No escucho ninguna patología de vías respiratorias altas. Ni sibilancias, ni hiperemia. Esta no es una infección respiratoria. Quiero ver tu vientre, por favor. No, por favor, ahí no. El vientre no me duele. Vera, deja de discutir. El médico sabe lo que hace. Capítulo 3. Señor. Ten piedad. Ayúdame, esta niña, señor, tiene que ir al hospital. No, mamá, por favor. No quiero ir al hospital, por tranquila, favor. No grites. Es tu decisión. Necesito que firme un rechazo al tratamiento médico. No voy a firmar nada. Si necesita ir al hospital, la llevaré. ¿Qué es lo que tiene? Intoxicación. ¿Qué es? Deshidratación. Su vientre está bastante inflamado. Posiblemente peritonitis. ¿Cuál es su apellido? Preguntar por qué no estuviste en el funeral. Bueno, pregunta. No voy a responder. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo pudo vivir Anastasia contigo? Era su amiga. ¿Debiste preguntarle? Sí, se lo pregunté. Kate. Solo que ahora ya no está. Cálmate, Kate, por favor. Kate, ¿cómo estás? Ve con la doctora. Rápido, tengo pacientes esperando una ecografía. Ilia, perdónala. No le hagas caso, por favor. Es que estamos esperando bebé. Se sintió mal, por eso vinimos. Tiene miedo de abortar. Con permiso. Buenos días. Buenos días, doctora. Para usted. Ah, pero ¿qué es? ¿Qué caja tan bonita? Vamos a tomar un té con dulces por el comienzo de una nueva etapa en nuestro hospital. Natasha, haznos un poco de té, por favor. Con gusto. Sí, aquí hay uno más, Natasha. Tomaré té con tomillo. No te molesta el tomillo, ¿verdad? No, en absoluto. Veamos. ¿Qué es esto? Extensión de los derechos y responsabilidades de un subdirector clínico. Dar seguimiento de todos los casos de reclamación sobre el trabajo de los empleados. Analizar las causas de los errores y las negligencias. Dar apoyo a las fuerzas de seguridad y otros organismos gubernamentales en la investigación de casos de delitos. ¿Qué delitos? ¿Qué es esto? Acabo de leerlo. Es el trabajo para el subdirector del área clínica legal. Gracias, Natasha. ¿Representado por el doctor Ladini? ¿Tienes algo en contra? ¿Quién tomó esta decisión? Yo la tomé. Me pidieron en el ministerio que nombrara a alguien para este puesto. En mi opinión, el doctor Ladinin es el mejor. ¿Toma decisiones sin consultarme? ¿Tienes alguna otra sugerencia en mente? Tengo una sugerencia, doctora Sedalkova. Consulte conmigo los asuntos importantes. ¿No podría haber esperado? ¿Por qué tanta prisa? El hospital tiene muchos problemas. Se necesitan soluciones ya. Es cierto. Y hay que tomarlas. ¿Piensa que el doctor Ladinin vendrá con su bata y lo resolverá todo? ¿Por qué esa sonrisa? Hoy es su primer día de trabajo. De hecho, el ministerio ya aprobó su candidatura. Bueno, por favor, no seas obstinado. Bueno, está bien. Fírmalo. Ya que el ministerio lo aprobó, por supuesto que no puedo hacer nada si ya aprobaron su candidatura. No lo esperaba de usted, doctora Sedalkova. Aquí tiene, doctora. Muchas gracias. Sí, llévese los dulces. Le servirán en el ministerio. ¿No les serán más útiles aquí? No, no lo serán. Tal vez mañana o pasado mañana.
¿Se va, doctor Ladinin? Me voy al piso de abajo. ¿No había renunciado? Sí, pero el enemigo fue más inteligente. Ahora soy subdirector del área clínica legal. Pues felicidades. Arcada, no malgastes tu tiempo en trivialidades, por favor. Me alegro por usted, doctor Ladinin. Ya vi las fotos del paciente al que le realizaste la cirugía. Hiciste un gran trabajo. Muchas gracias. Y, por favor, tráeme el expediente médico. Doctor Ladinin, también quería decirle... Doctor Ladinin, mis felicitaciones. Un gran barco pide aguas profundas. Oye, hay un pendenciero que está tratando de difamar a nuestro departamento. ¿Podrías influir en él con la importancia de tu nuevo puesto? Ahora necesitas una cita para verme. Eres un imbécil. Dale una toalla. Por favor, límpiate. Kate, tranquila. Sabías que pudo ocurrir en cualquier momento. Incluso habíamos pensado en un nombre. Entiendo lo que sientes. Pero así es esto. No quiero abortar. Kate, querida. No, Kate, por favor. Entiendo que esto es terrible. Es muy doloroso. Pero aunque se escuche horrible, él se ha ido. Ya está muerto. Cualquier retraso es peligroso. Puedes desarrollar una infección. Quédate aquí. Buscaré una habitación y un anestesiólogo. Oh, Dios mío. No sé, maldita sea. Ten cuidado. ¿Sí? Estos documentos son para ti. Puedes empezar con las quejas que hemos acumulado últimamente. Oh, Dios mío. No es muy acogedor, ¿verdad? Enviaré a alguien a limpiar. Trabajarás aquí hasta encontrar otro lugar. Ilia. Ya sabes, el temblor solo puede ser una manifestación externa del problema. Habla con nuestra psiquiatra Olga. Consúltalo con ella. Es una excelente psiquiatra, con mucha experiencia. Ya me ofreció sus servicios. No parece una adivina. Sufría de insomnio desde hace medio año. Ella me ayudó a superarlo. Debes considerarla. Y es una orden. Te pido que estés en forma. Bueno, acomódate, acostúmbrate a tu nueva oficina y ponte a trabajar. Enviaré a alguien que limpie en un minuto. Por ahora, puedes ir a la cafetería. Deja tus cosas y relájate. ¿Puedo tirar todo lo que hay aquí? No. No quiero que tires nada. Fedulov quiere hacer un museo con esta basura. El desarrollo de la medicina en nuestra región. ¿Ilia? Soy el doctor Ladinin, subdirector legal. Necesito los documentos sobre uno de nuestros pacientes. Historial médico, reporte de ambulancia, todo lo que tenga. Ladinin, Anastasia Ladinin, nacida en 1978. Muchas gracias.
doctor dijo que tomaras esto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, la veré enseguida. Veamos. Kate, nosotros... Se fue. Ilia. Ilia, te estaba buscando. Te ruego que me ayudes, por favor. Ayúdame, por favor, en nombre de mi amistad con Anastasia. ¿Qué te sucede, Kate? Siéntate. Ayúdame a salvar a mi bebé. La doctora Smirnova dice que mi bebé está muerto. Ella dice que tengo que abortar. Y yo no le creo. ¿Te hizo una ecografía? Sí, me lo dijo después de una ecografía. Si el feto está muerto, hay que hacer de inmediato un legrado. Esto no es un feto. Incluso ya tiene nombre. Esto no es un feto, es un niño. ¿Sí? Cuando el paciente no está de acuerdo con el diagnóstico, la culpa es del doctor. Mira, yo no culpo a nadie, no estoy culpando a nadie. Yo simplemente no le creo. ¿Es tu doctor desde el inicio? Sí. ¿Tienes ya un registro? Sí, ella lo tiene. Yo, por favor, ayúdame, te lo ruego. Envíame con otro ginecólogo. Soy la Dinin. ¿Está desocupada la sala de ecografía? Vamos. Disculpe, ¿ha visto a una mujer, Dios, de unos 35 años, robusta, con blusa a rayas? No la he visto. Hay mucha gente. Ay, igual. ¿Dónde puede estar? ¿No regresó Olshansky? No. ¿A dónde fue? Aquí estaba su registro de embarazo. Se lo acaba de llevar. ¿Quién fue? Ahora tenemos un subdirector clínico, el doctor Ladinin. ¿Por qué se lo diste a él? ¿Él se lo llevó? Doctor, ¿puedo no ver a mi hija? No se permite la entrada a esta zona. Mi hija se llama Vera. Al menos, por favor, dígame cómo está. ¿Qué pasó? ¿Cómo está ella? La están operando, pero nadie me dice nada. ¿Qué te sucede? Bueno, ya, tranquila, cálmate, tranquila. Ya cálmate. ¿Por qué lloras como si estuviera muerta? Es que no sabes nada. Ya, tranquila. No tienes que explicarme nada. El informe debería estar en mi mesa hoy. De acuerdo. ¿Entiendes? Quiero ver el informe hoy. Disculpe, ¿usted es la directora aquí? ¿Puede decirme cómo se encuentra mi hija? La están operando. Los médicos no me dicen nada. Quiero quejarme. ¿Cuál es su apellido? Es Vera Potapova. Averigüe qué está pasando. Espere aquí. Espere aquí. Tranquila, ya, tranquila. Cálmate, tranquila, tranquila. Señor Fedulov, ya que tenemos un nuevo cargo en el hospital, debería haber advertido a los empleados sobre las responsabilidades del subdirector del área clínica legal. Doctora Smirnova, cálmese. Dígame, ¿qué pasó? El doctor Ladinin entró a mi consultorio cuando yo no estaba y se llevó un registro. ¿Y qué información hay ahí? Nada especial. Una mujer que no podía quedar embarazada se sometió a un tratamiento. ¿Por qué le interesa el registro? Bueno, si no hay nada especial en el registro, no tiene sentido angustiarse. ¿Entonces está bien entrar en un consultorio y tomar un documento? Doctor Smirnova, vuelva a su trabajo. Sina, sí. Por favor, busca
en el archivo todos los casos conflictivos de los últimos años y tráemelos. ¿Qué sucede? ¿Y esto de aquí? Por favor, digan algo. Kate, no estás embarazada. Imprímelo. ¿Qué quieres decir? Espera. Ilia, estás bromeando. No estás embarazada. El doctor Ladinin tiene razón. Debieron decírselo. Oiga, no entiendo qué está pasando. Esperé, he estado con el bebé durante 2 meses. Yo me negué a abortar, pero ustedes me dicen que no estoy embarazada. Nos pediste que lo comprobáramos. Ya lo hicimos. Muy bien, vístete y vienes a mi oficina. Limpia tu vientre. Por favor, responda a mis preguntas. Sí, le escucho. ¿Quién le hizo el aborto a su hija? ¿De qué está hablando? ¿Cuál aborto? Ella tiene 17 años. Le estoy preguntando, ¿quién se lo hizo? Es una gran estudiante. Es una buena chica. Siempre me ayuda en la casa, es muy buena. Nunca ha sido coqueta, casi no sale. Por favor, escúcheme. No oculte nada, es muy importante. Vamos juntas los domingos a la iglesia. ¿Así que no sabía nada sobre el embarazo o el aborto? ¿Puedo hablar con ella? Está sedada en cuidados intensivos. Cuando se despierte, podrá aclararlo. No, no, Ilia, yo sigo sin comprender. ¿Quién hizo la ecografía? La doctora Smirnova. Esto debe ser un error. Mira cuánto peso he ganado. No he tenido mi periodo durante 3 meses. Mis pechos están hinchados desde hace 3 meses. Kate, esto suele ocurrir cuando se inyecta progesterona. Ella te puso las inyecciones, ¿y qué fue lo que te dijo? Ella dijo que tenía hipertensión y que un aborto podría ocurrir en cualquier momento. Que si pasaba algo, no llamara a una ambulancia. Debía llamarla a ella y venir a verla. Ella me daría una inyección y todo estaría bien. Sí, pues ahora todo estará bien. No comprendo por qué hizo todo esto. No lo sé, tal vez se aprovechó de ti. ¿Cuánto le pagaste? La medicina era costosa, lo recuerdo bien. ¿Eso es lo que te decía? ¿Cuánto le pagaste por el tratamiento? Recuérdalo, es muy importante. Más de 200... ¿Cuánto con exactitud? 250, no sé, no me daba recibos, por supuesto. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Doctor Ladinin, programe una cita para mañana. Kate Olshansky, prueba hormonal. ¿Puedes mañana a las 12? Sí, a las 12. Doctor Ladinin, ¿podemos hablar? Tenemos una chica de 17 años, en cuidados intensivos, con un problema de resección uterina. Jamás tendrá hijos. ¿Un aborto provocado? Yo creo que sí. Sí sobrevive. Tiene sepsis por peritonitis y está en estado crítico. ¿Dónde se realizó el aborto? No podemos preguntarle a la chica en este momento, pero su madre se molesta al hablar de esto. Tenemos que preguntarle a alguien más. Yo también estoy molesto. Un médico de aquí quiere que una mujer aborte porque el feto está muerto, pero ni siquiera está embarazada. ¿Médico de aquí? ¿Quién? Smirnova. Qué extraño. Smirnova es muy competente. Competente y muy ambiciosa. ¿No quisiste que te hicieran la limpieza? ¿Vas a estar entre polvo y arañas? No tengo tiempo. Siéntate. ¿Sabías que Vera abortó? No, no, de verdad. Sí, lo sabías. ¿Cuál aborto? ¿Cuál aborto? Si no lo sabías, ¿por qué lloras? Estoy muy asustada. Ya cálmate, no te asustes. No te asustes. Hola, doctor Ladinin. ¿Debo poner la cafetera? No es necesario. Dime, ¿qué le diste a la señora Olshansky? ¿Vitaminas? ¿Por qué? ¿Fue aquí, en tu consultorio? ¿Cree que un médico calificado no puede poner inyecciones? No, no creo eso. Solo pienso que es demasiado costoso para hacer vitaminas. Bueno,
El marido de Kate gana mucho. No era muy costoso para ellos. Además, no quería que se deprimieran. Uh-huh. Así que decidiste aprovecharte de ellos todo lo que pudieras. ¿Y luego hacer un aborto? Ay, doctor Ladini, estoy segura de que Kate se siente tan mal que no entiende nada. Uh-huh. Está bien, te lo explicaré. El caso es que al comienzo pensé que había un óvulo fecundado. Uh-huh. Después descubrí que era un falso embarazo. ¿Fue así? Uh-huh. Entiendo. Quiero que me des una copia de su historial médico. Doctor Ladinin, ¿quién se cree que es usted? No firmé su contrato para que haga lo que se le pegue la gana. ¿A qué se refiere? Su tarea aquí no es iniciar conflictos, sino mitigar cualquier malentendido entre médicos y pacientes. Deje a la doctora Smirnova en paz. Ni con su renuncia quedará en paz. Uh-huh. ¿Así que quiere enviar a todos mis médicos a la cárcel? No todos, doctor. Solo a los que se lo merecen. Smirnova es una buena doctora. Aporta mucho valor al hospital. Mira la clasificación. ¿Sabe que tenemos a una adolescente en cuidados intensivos después de un aborto provocado? ¿Y qué tiene que ver ella? Tal vez uno de esos doctores clasificados que aporta mucho sea el culpable de todo. Por cierto, olvidé decirle que su saco está lindo. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperándote. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué pasa? El problema no es conmigo ahora. El asunto es con todos. ¿Sabías que Sedalkova nombró al doctor Ladinin como subdirector del área legal y le dio poderes? ¿Y por qué permitiste que pasara? ¿Por qué lo permití? Porque no todo depende de mí. Así que ahora, cuídate de tener problemas. ¿De qué tipo de problemas hablas? ¿Por qué crees que el doctor Ladinin aceptó esto? Un cirujano cardíaco, adicto a realizar cirugías. Pues me importa un comino. ¿Pero por qué? Para vengarse de ti porque llevaste a su esposa a la muerte. Mira, no hablemos más del problema, ¿sí? Estoy dispuesto a responder por mis acciones. No grites. Hice todo lo que pude. Quiero que te sientes. Y por favor, resolvamos los problemas cuando se presenten. Este problema ya está aquí. ¿Cómo es que no puedes entenderlo? Escucha. Por favor, acércate al doctor Ladinin. Habla con él como un ser humano, como colega. Expresa tus condolencias. Compadécete. No es una tarea difícil y acabas con tus asuntos amorosos. ¿Eso qué tiene que ver? Siempre que tenemos una emergencia, tu mente está ocupada en otra cosa. Papá, como médico debes saber que la sangre no llega rápidamente a dos órganos a la vez, ¿sí? Ya es suficiente, te lo advierto, y tómalo en cuenta. Por mi parte, estaré al pendiente. Hoy nos visita el investigador. Tenemos que quedar bien con él. ¿Tienes algo por ahí? Sí. Un segundo. ¿Pimientos en escabeche? Sí, dame los pimientos. ¿Pepinillos o quieres jugo de frutas? Deja el jugo para ti. ¿Dijiste pepinillos? Sí. Ten. Habla con el doctor Ladinin, por favor. Uh-huh. Hazlo. Ay, ya terminaron las clases. Sí, sí, por fin. Bueno, nos vemos mañana. Que les vaya bien. Hasta mañana. Adiós. 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 León. Espera. León. ¿Qué quieres? Quiero renovar los muebles de la casa. ¿Puedes ayudarme a tirar los viejos? Es tu casa, es lo que te parezca. Escucha, es tu casa también. Puedes visitar a tu abuela, pero tienes tu propia casa. Tengo casa, pero no padres. León. Todo es culpa tuya. Te peleaste con mi madre hasta en el último segundo. ¿En qué momento tuve esa pelea? Cuando íbamos al hospital en la ambulancia, ella te llamó por teléfono y solo estaba hablando contigo, pero tú solo discutías. Estás confundido. Yo estaba en una cirugía. ¿Cómo podía hablar con ella? ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Crees que no me di cuenta de que eras tu padre? Solo la regañabas, ella solo se disculpaba. ¿Dónde está su teléfono, León? ¿Cuando estabas en el hospital te dio su teléfono? No sé dónde está ese maldito teléfono. ¡León! ¡León, espera!
¡No quiero verte jamás! ¿Entiendes? ¡Jamás! ¿Todavía no ha llegado? ¿Quién se cree? Buenos días, doctor Ladinin. Pase, por favor. En un momento los atendemos a todos. No puedo hacer eso. No puedo esperar en la fila. Dile a la doctora Sedarkova que ya me atendiste y no funcionó. No lo haré. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Pasa. ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a ir directamente al punto. Muéstrame tus manos. ¿La doctora Sedarkova difundió mi vida? Escucha, los dos somos médicos. ¿Tú también eres médico? Creo que sí. Ajá. Si hay un problema, debe ser resuelto. Tus manos, por favor. Sí, hay un temblor. ¿Cuándo empezó? Hace 2 días. ¿Por qué crees que empezó? ¿Por lo de tu esposa? Escucha. No hablemos de mi vida privada, por favor. No es el momento adecuado, ¿verdad? Muy bien. Tienes un temblor sin razón aparente. Bueno, es curable. ¿De verdad? Sí. Pero no será rápido. Toma. Por favor. Calienta tus manos. ¿Una pelota? Una pelota. ¿Es así de simple? Sí, así de simple. Entonces me iré. Y vuelve mañana. Es como en un gimnasio. Todos creen que no necesitan a un entrenador, pero nadie puede solo. Dile a la doctora Sedarkova que el doctor Ladinin jugará con su pelota, sí, pero no volverá. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor Ladinin. Perdóneme por mi descaro, pero creo que este es su estilo. Doctor Fedulov, ¿a qué debo su visita? Bueno, le traje esto. Por favor, atiéndalos. ¿Del año pasado? Del año pasado y del año anterior. Por favor, resuélvalos. Pero en ese caso no podré atender los problemas actuales. ¿Qué puedo hacer? Los temas actuales tendrán que esperar. Sí, también recibimos una orden del ministerio. Ahora tenemos que atender las quejas de los pacientes a través de Internet, desde la página web del hospital. Eso también es su trabajo. Maravilloso. Es mucho trabajo, lo cual es bueno. Puede agradecerle a la doctora Sedarkova por este trabajo. Que tenga buen día. Usted también. Thank you.
Mina. Perdóname por lo de ayer. En verdad me estoy comportando como un idiota. Doctor Fedulov, se está comportando como un idiota otra vez. ¿Qué voy a hacer con estas flores todo el día? Te invito a cenar hoy por la noche. Por la noche, doctor Fedulov. Tendré que ir a casa para guardar las flores. Solo ponlas en un florerito y te alegrarán el día. Y tú alégrame la noche. Bueno, eso es mucho pedir. Doctor Fedulov, ¿ha pensado que tal vez tenga otros planes para en la noche? ¿Eh? Doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Es el jefe médico? Sí. Hola, hola, mi hija se llama Vera. Está en cuidados intensivos. ¿Qué se le ofrece? Tengo mucha prisa. Bueno, los médicos dijeron que hay poca esperanza. Yo quería... ¿Qué es lo que debo firmar? ¿Debería firmar qué? Bueno, para desconectarla del soporte vital. Si es lo que mi padre Dios quiere... Bueno, no tiene sentido atormentarla en vano. Debemos dejarla ir. ¿Perdió la cabeza? Está en un hospital, no en un dispensario. Y mientras haya al menos una posibilidad, los médicos lo intentarán. Nadie va a matar a su hija. Agotaremos todas las posibilidades. Ese debe ser su destino. ¡Qué idiotez! El doctor Loginov es un mal especialista y a nivel personal es un mediocre. El doctor Loginov da un diagnóstico diferente, no el que yo quiero. Dice, el doctor Pilugin hace las rondas muy temprano y me despierta en la mañana. ¿Y tiene que responder a todo esto? Pensé que tal vez tú podrías hacerlo. Quiero decir, tú entiendes cómo funciona la tecnología. Me encantaría ayudarle, doctor Ladinin, pero no había podido decírselo. Yo... Fedulov me ofreció el puesto de cirujano cardíaco. Así que ahora no tendré tiempo de hacerlo. ¿Por qué se molesta, doctor Ladinin? ¿Cómo te llamas? Cristina. Ven, vamos a hablar, Cristina. ¿Sabes quién fue quien realizó el aborto? No sabía nada sobre el aborto. Solo que Vlad, nuestro compañero, tuvo una aventura con Vera. ¿Así que él es el padre del niño? Pero él no lo sabía. Lo amo. Yo quería que estuviera conmigo, no con Vera. Alguien me aconsejó que fuera con Matilda. Ella practica magia blanca. Por lo que me dices, parece que vives en la Edad Media. Y Matilda realizó la ceremonia y Vlad terminó con ella. Por eso ella abortó. ¿Me explico ahora? ¿Qué pasa si ella muere? Ya basta. Deja de quejarte. Basta. No puedes cambiar nada. Eso es todo. No acudas más a la magia blanca o gris. ¿Me entiendes? Dame el número de Vlad. Lo entregará a la policía. Que me des el número de Vlad y su apellido. Stelmach. No le diga que le di su número, por favor. No, vete a casa. No lo va a entregar. ¡Que te vayas a casa ahora! ¡Lilia! Vinimos por los análisis. Hice un arreglo. Las pruebas estarán listas después del almuerzo. También queríamos que nos aconsejaras. La doctora Smirnova fue a vernos y nos ofreció dinero para que no presentáramos ninguna queja. Le dijimos que no queremos su dinero. Ella debe hacerse responsable. Pero lo siento por ella. Bueno, todo el mundo comete un error. Entonces que las autoridades decidan si ella cometió un error o no. No queremos su dinero. Insolente. Nos ofreció nuestro propio dinero. ¿Qué opinas, Ilia? Depende de ti. De cualquier forma, hay que esperar los resultados de las pruebas. Bueno, Kate, ya te lo había dicho. Ilia no nos aconsejaría hacer tratos con una estafadora. ¿De acuerdo? Que tengas un buen día. Adiós. Adiós, Amor. Ilia. Ilia, yo dime, ¿tendré hijos? Por supuesto que sí. ¿De verdad? Escucha, si tienes dudas, ¿por qué me lo preguntas? Bueno, tal vez no tengamos que demandar a la doctora Smirnova. Kate, ¿no comiste nada hoy? Sí. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Pero...
¿Me escuchaste? Si no apareces ahora, iré a buscarte. En media hora, ¿entendido? ¡Basura! Tuviste un mal proceder. La pasarás mal en la cárcel. Espera, ¿cuál cárcel? No te levantes. ¿Crees que la vida es simple? ¿Embarazar a una chica y seguir con tu vida? Ella está muriendo en cuidados intensivos y no te preocupa. Espera, Veras está Dije muriendo. Dije que no te levantes. Si no estuviera muriendo, no habría venido aquí por ti, imbécil. ¿Cuándo empezarás a ser responsable de tus actos, idiota? Yo no le sugerí nada. Ella dijo que quería abortar. Ven y siéntate. ¿Es verdad lo que dicen? Si sale viva de cuidados intensivos, ¿es muy probable que ella viva como un vegetal? Si no te sientas el vegetal, serás tú. ¿Quién realizó el aborto? ¿Quién realizó el aborto? ¡No lo sé! Puedo ver en tus ojos que sabes quién realizó el aborto. Tengo una hermana, Luba. Ella trabaja en su hospital. ¿Luba, la enfermera? ¿Ella realizó el aborto? No. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Una doctora. Trabajan juntas en el consultorio. ¿Le pagaste? Sí. ¿Mucho? Sí. Bueno, ahora espera aquí y avisa a tus padres. Y prepárate para la cárcel. Averigüé quién hizo abortar a la adolescente. La competente ginecóloga Smirnova. Incluso tengo el testimonio de un testigo. Ni siquiera sé qué decir. No necesitas decirme nada. Mejor piensa en qué le dirás a Fedulov. Es su protegida. No hay nada que pensar. Este es un crimen. Y la reputación del hospital está en juego. Iré a verlo ahora. Y decidiremos qué hacer. Muy bien. El soporte vital se apagó. Ya respira. Esta chica es muy fuerte. El ventilador se apagó, ya puede respirar. Hasta que recupere la conciencia podremos cantar victoria. Sí, claro. Oiga, ¿a dónde? Señor, déjeme entrar. Por favor, silencio, déjela entrar. Que entre, que entre. Oh, mi niña. Mi pequeña, me dijeron que estabas viva. Mi sol, mi vida. Doctor. Doctor, perdóneme. No sé lo que dije antes. Fue obra del diablo. Mi niña, perdóname por mis malos pensamientos. Bueno, todo está muy bien. Tienes un niño fuerte. Hola, doctor. ¿Qué tal, doctor? Señor Fedulov, tengo un paciente. Venga aquí. Quédate ahí, no te levantes. La chica de cuidados intensivos es obra suya. ¿Qué chica? ¿De qué habla? Sabe que puedo ver a través de todos ustedes. Sé lo que hacen, sus ideas y planes. ¿Quién hace qué? ¿Quién comete errores? ¿Qué hablan a mi espalda? Señor Fedulov, no lo entiendo. Estoy harto de usted. Rece, doctor Smirnova. Rece para que sobreviva. Ilia, te lo ruego. Sálvame. No me expongas. No es mi culpa, al menos no hasta ese punto. ¿Por qué cuando tu enfermera te lo pidió no enviaste a la chica a un centro de maternidad? Porque tiene 17 años. Y según la ley, debe abortar anónimamente, pero siempre hay alguna zorra que llamará a sus padres. Se supone que no deberías preocuparte por eso. No deberías haber realizado un aborto en privado en tu lugar de trabajo. Lo sé, pero tiene una madre terrible. Es algo religiosa, cree en Dios o en el diablo, no lo sé. La llevaría a la tumba. Me estuvieron suplicando. Tú también, pero por dinero. Luego la echaste a la calle. En un centro de maternidad, ella podría haber pasado la noche después del aborto. Le ofrecí quedarse, pero se escapó. Hiciste un mal ofrecimiento. Debiste obligarla a quedarse y hacerse una revisión para no tener complicaciones. Nadie está a salvo de complicaciones. Tan solo es una niña.
No entiende lo que pueda pasarle. Hablé con sus amigas, son unas adolescentes ignorantes. Pero yo tampoco soy su niñera. Asumiste una responsabilidad. Deberías haberla asumido, pero solo tomaste el dinero. Y no te importó qué le pasaría. ¿Sabes qué? No maté a nadie ni robé nada. No debería ir a la cárcel por eso. ¿Y por qué no? ¿Porque en el mejor de los casos jamás tendrá hijos? Ilia, así es la vida. Yo le hablé de las consecuencias del primer aborto. ¿Qué le dijiste a Kate Olshansky? Aquí están sus pruebas. Las hormonas están fuera de lo normal. Señora Irina Smirnova, está bajo arresto. Salga, por favor. Doctor Ladinin, presentí que la doctora Smirnova podría estar con usted. Aquí. Tú. Zorra. Vete de aquí. Los dos son escoria. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú? No lo dejaré así. ¿Qué pasa? ¿La arrestaron o algo así? Dicen que el doctor Ladinin la descubrió. Me parece una buena doctora. Ella me trató cuando tuve una infección, ¿sí? Doctora Sedarkova, por favor, no diga nada. Ya sé lo que va a decir. Usted nunca ha realizado una cirugía. Ilia, escucha. Cuando operas, salvas gente. ¿No es así? Bueno, ahora también estás salvando gente. Debes pensar en cuántas chicas más podrían ser víctimas de Smirnova. ¿Cuánto dinero más podría haber hecho con las mujeres pobres que se aferran a quedar embarazadas? No hablaste con Olga, ¿verdad? Sí, fui a verla. Fui con Olga. ¿De verdad? No lo esperaba. Solo que ya no iré a verla. ¿Por qué necesito a Olga cuando tengo una pelotita? Ella te confirmó que es curable, ¿o no? Doctora Sedarkova, quiero que me dejen en paz. Claro. Doctor Ilia, cirujano cardiotorácico. ¿Vas a casa? Pues iba a dar un paseo. Pero por razones ajenas a mi voluntad cambiaron las circunstancias y me iré a casa. ¿Me llevas? ¿Dónde está tu auto? Tomé un trago. ¿Doctor Fedulov? ¿Parece otra persona? ¿Qué pasa, papá? Anda, vámonos. Pues sube. Hola. ¿Mamá? Hola. ¿Por qué tan tarde? ¿Vas a cenar? No, voy a beber coñac. Gleb, por favor. Hoy fue un día muy difícil. El doctor Ladini se superó a sí mismo en su nuevo puesto. A la doctora Smirnova la sacó la policía. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? Además, está solo al principio de su gloriosa carrera. Sí, bueno, te lo dije. Si hay una plaza vacante y no te importa a quién nombrar, dásela a Gleb. ¿Por qué haría eso? Ya designé a Gleb como jefe del departamento de cardiología. ¿No es suficiente para ti? Queridos, creo que los dos están de mal humor. Me iré a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Ay, no. Tu astuta madre tiene toda la razón. Ladini no es la única persona que me inquietó hoy. Sí, ya lo percibí. Vamos, dilo. Bueno, ya sabes, no soy un niño. Entiendo perfectamente que sí, que algunos médicos aceptan dinero por lo que deberían hacer gratis. Eso va contra la ética médica.
¿Hablas de Smirnova? Sí, de Smirnova. Pues ya olvídalo, padre, ya se fue. Arruinó deliberadamente la vida de dos personas. Era una doctora en mi hospital. ¿Deliberadamente? Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Ella no es famosa. ¿Pero por qué? ¿No te parece extraño que toda la gente parezca normal por fuera? Pero si escarbas un poco más, descubres que no tienen conciencia ni honor. Padre, buenas noches. Buenas noches. Y ya no te preocupes. Así que, estaba caminando solo y había cinco de ellos. Sí. Bien, chicas, lo siento. No hay escapatoria del trabajo. ¿Sí? ¿Quién habla? Habla Aladinin. ¿Estás ocupado? Ah, el asesino de bata blanca. Bueno, ¿qué puedo decir? Sí, estoy ocupado, sí. Si quieres atrapar a alguien de nuevo, no lo hagamos hoy, ¿de acuerdo? Escucha, él es la última persona a la que quería pedirle ayuda. Lo mismo digo de ti. ¿Puedes obtener una lista de las llamadas telefónicas hechas por mi esposa? El 16 de mayo de este año. ¿Es muy urgente? ¿En serio, doctor? ¿Tienes algo urgente ahora? ¿Es muy urgente o no? Eso es confidencial. Sé que puedes ayudarme, yo también te ayudé. ¿Estás seguro que no fue al revés? Bien, envíame su número de teléfono. En un mensaje. ¿En dónde estábamos? No quiero hablar de trabajo. Escucha, siento que la estás pasando mal, por supuesto, pero desde que te dije, todavía no me has pagado el control del estacionamiento. Todo el mundo ya hizo su depósito. Lo siento. Disculpa la molestia. Entiendo que necesites el dinero. ¿Cuánto es? 5. Así es la vida. Uno no puede escapar de la muerte. Hay algo más que quería decirte, si te interesa, por supuesto. ¿Sabes? El otro día, antes de que nos peleáramos, no quiero decir, tal vez no sea importante, pero... ¿Ibas a algún lado? Que te vaya bien. Vi a tu mujer con otro hombre. El hombre se la llevó. Parecía un buen tipo. Tenía un buen auto. Era de color cereza. Lanceta. Buenas noches, Antonina. ¿Qué pasó ahora? Bien, iré mañana después del trabajo. Aquí está nuestra maravillosa área de cardiología. Esta es nuestro orgullo, por así decirlo.
Porque aquí tenemos los equipos más modernos, los mejores médicos y una estricta disciplina. Aquí tenemos una sala VIP. Vayamos, por favor. ¿Qué pasa, doctor? Sírvase usted mismo. Coñac, limón, algunos bocadillos. Bueno, no molestemos al paciente, ¿de acuerdo? Adelante, vámonos. Tenemos otros pacientes. Permítame mostrarle la unidad de trauma. Le aseguro que también hay mucho que ver. Vayamos, por favor. Un segundo, disculpe. ¿Acaso estás demente? ¿Qué está pasando en la sala VIP? ¿Quieres que te despidan? Limpia todo inmediatamente. Capítulo 4. Buen provecho. Hoy tengo un descanso de 5 minutos. Y luego 3 autopsias más. Pues creo que pueden esperar, eso ya no importa. ¿Por qué murió mi esposa? Yo le hice el informe. Infarto agudo al miocardio. ¿En verdad crees que una mujer joven puede morir de repente de un infarto? ¿Por qué tanto problema, eh? Es el hecho de que ella nunca tuvo algún problema cardíaco. Yo no encontré discrepancia entre el diagnóstico clínico y el patológico, así que no encuentro la duda. ¿Será porque el hijo del jefe médico hizo el diagnóstico? Escuche, doctor. Yo hice el trabajo que me corresponde. Para hablar sobre el diagnóstico, mejor vaya con Fedulov. ¿Y te satisface jugar en los dos bandos? ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice eso? Hola, ¿ya están los análisis? Doctor Fedulov, por favor, escúchame. Karina, ahora no. Soy Marina. ¿Qué diferencia hay? Cardiología y esto es para urgencias. Qué agradable sorpresa. Por nada. Buenas tardes. Hola. Discúlpame, entiendo que esa idea del restaurante fue muy tonta. Tengo una mejor sugerencia para ti. ¿Puedo irme? Llegaré tarde a trabajar. Solo un minuto. ¿Sabías que va a haber una conferencia en Berlín en unos días? Ajá. ¿Y después? Podríamos ir a la luna, ¿no? ¿Y qué voy a hacer ahí? Unas vacaciones con cargo al hospital. Ah. Doctor Fedulov. Gracias, pero tengo que negarme. No cargaré esos gastos al hospital y le aconsejo que no lo haga. De lo contrario, su papá se enfadará. ¿El doctor Vladimir? No, déjame repetirlo de nuevo. No va a responder tus preguntas. Buenas tardes, doctor Vladimir. Tiene un colega muy antipático. Ese colega antipático está protegiendo la reputación del hospital. ¿Pero hablará conmigo? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Acerca de su nuevo puesto. Mis felicitaciones. Señorita, ya se lo expliqué varias veces. Nuestro subdirector del área clínica legal no quiere hablar con usted. No soy una señorita, soy una representante de los medios. Sí, peor aún, cuando algún representante de los medios aparece en nuestro hospital, surge otro nuevo cadáver. Bueno, ese es su problema. Doctor Vladimir, mejor dígame cómo expuso ingeniosamente a la doctora Smirnova. Vamos. ¿A su oficina? No, vamos a dar un paseo. ¿Te puedo ayudar? No, yo me encargo. Como dijo Oscar Wilde, el periodismo es una calumnia organizada. ¡Cuidado, amigo mío! Bueno, esta periodista es una mujer linda. ¿A dónde iremos a pasear? Siento distraerle. Mira a esta maravillosa chica. Es bonita. Recuerde cómo es ella. ¿La va a recordar? ¿La va a recordar? Que nunca vuelva a entrar. Doctor Vladimir. Llegó en auto caminando. En auto. ¿Dónde está su auto? Allá. Vaya rápidamente, quiero verla salir. ¡Vaya! Nos veremos, doctor Vladimir. ¡Tú vaya! Entiéndelo de una vez por todas. No debe haber extraños en el hospital. La única excepción son los familiares de los pacientes que los visitan a ciertas horas y tienen un permiso firmado por el médico que los atiende. ¿Comprendió lo que le dije?
Pero ¿cómo puedo detenerlo? Siguen entrando. Eres guardia de seguridad, ¿o no? Si no lo sabes, no está permitido fumar a menos de 15 metros de la entrada. Un hombre se cayó. ¿Qué pasó? Dios mío, un hombre se cayó. ¿Estará bien? ¡Llaman a un equipo de reanimación! ¡Rápido! Sí, doctor. Sí, doctor, claro. ¿Es peligroso el paracaidismo? ¿Qué? No, nada. El paciente se cayó por la ventana. Doctor. ¿Sabías que tu paciente está muerto? Papá, parece que vas a tener un infarto. Cálmate. El de la sala VIP. No puede ser. No puede ¡Suélteme! Pasar, señora. ¡Suélteme! No ¡soy pasar. Tu esposa! ¡Soy la esposa de Merecín! Recibí una llamada referente a mi marido. Soy Galina Checalina, pero tenemos diferentes apellidos. Debe identificar a su cónyuge. Está en un viaje, fue a pescar. ¿Por qué debo identificarlo? ¿Se enfermó y lo trajeron aquí? Su esposo está muerto, lo siento. ¿Qué, Andrei? Sí, ahí está. Ay, no, no es él. Bueno, debe acercarse. ¿Pero por qué debo verlo? Andrei es 3 veces más grande, 140 kilos. ¿Quién dijo que era mi marido? ¿Su marido se llama Andrei Berezin? Debe ser un homónimo. El nombre como el apellido coincide. ¿Su dirección es Partizan 20? Así es, pero no es él. Mi marido es gordo. Bueno, mire su rostro de todos modos. Tenemos que formalizar esto. Muéstrale su rostro. ¡Vital! ¡Vital! ¡Señora! ¡Señora! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Señora! ¡No! ¡No! ¡Vital! ¡Vital! Tranquila. ¡No! 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 Ya veo. Muy bien, listo. Nos encontraron signos de lucha. Lo anotaremos. Los zapatos están junto a la cama. Puedo arreglármela sin aficionados. Si quería matarse, ¿para qué ponerse zapatos? Al menos para acercarse a la ventana. Por cierto, ¿qué haces aquí? Lo siento, pero este es mi trabajo. Tu trabajo es siniestro, pero tú eres patético. Los pacientes tienen una habitación separada en el área de cardiología. Aún no están muertos, pero viven bien. Este es un VIP. Así que el paciente era VIP. Veamos. Un chaleco, 2 pares de calcetines, truzas, unos calzoncillos VIP, un chocolate mordisqueado. Todavía queda un poco. Probablemente lo dejó para un día lluvioso. ¿Su teléfono? Déjame ver. No tiene contraseña. ¿Mensaje, cariño? No puedo vivir así, cansado de estar enfermo. Perdóname por todo. Te quiero, Vital. ¿Aún no crees que fue un suicidio? Debería haber otro mensaje de texto. Dile al investigador que salté por la ventana. Muy gracioso. Pensé que se había emborrachado de nuevo ya que empezó a enviar mensajes de texto. Jamás me decía que me amaba. Doctor Fedulov, lo estaban buscando. Tú no me viste. Entendido. Me refiero que aunque terminé con él... ¿Así que se divorciaron? No estábamos casados. Unión libre por casi 3 años. Dime, ¿por qué terminaron? Porque me casaré con otra persona. ¿Así fue como reaccionó a la noticia?
Pues no lo sé. Bien. Gracias. ¿Ya ves? Dije que era un suicidio. ¿Qué? ¿No escuchaste nada? ¿Tienes la información del teléfono de mi mujer? Escucha, estas cosas llevan tiempo. ¿Dónde está el médico que atendía al hombre que murió? Ahí está. ¿Él? Sí, una vez más. ¿Por qué cambié el nombre del paciente? No cambié el nombre. Estaba llenando el formulario y fue un error. Tengo mucho que escribir. Fue un error. En Estados Unidos tienen a una persona para hacer todo eso. Se llama... Richter for Doctor. ¿Qué? Asistente médico. Ah. Sí, así. Aquí todos los médicos tienen que hacer mucho papeleo a diario. El doctor Ladini se lo puede confirmar. Así es. ¿Cuál fue el diagnóstico del paciente? Enfermedad coronaria. ¿Pudo haberse suicidado por eso? Bueno, la depresión y lo demás. Pues creo que sí. Sé que tuvo una pelea con su esposa. Bueno, pudo ser suicidio. Firma el documento aquí mismo. Sí. Deliciosa mermelada. Aquí tiene. Bien, listo. Los escépticos pueden seguir investigando como aficionados. Richter for Doctor. ¿Asistente médico? Pues sí. Sí. Pasa. ¿Dónde está León? León está en casa de su amigo. Hacen la tarea juntos. Regresamos al asesinato de alto perfil que tuvo lugar en el centro comercial. Los sospechosos de este atrevido crimen aún no han sido encontrados. Román Merkulov, propietario de una gran planta de tallado de diamantes, fue asesinado en su oficina. La caja fuerte de la oficina de Merkulov estaba vacía. La fiscalía cree que el hombre abrió la caja bajo la presión... Mira lo que está pasando. Ayer fui a ese centro comercial. Iba a comprar unos zapatos ahí. Y mira. Al lado del edificio de oficina. Por cierto, la razón por la que te llamé. Toma. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Tú y León van a ir al teatro mañana. ¿Él quiere ir? Bueno, deberías persuadirlo. Explícale que es importante fomentar la cultura. Después pueden estar juntos y platicar. De acuerdo. Antonina, dime... ¿Anastasia comenzó a verse con otra persona? ¿Un hombre? ¿Alguien de quien yo no supiera? Ella no tenía muchos conocidos. Ilia, te voy a dar un consejo. No escarbes en el pasado. Debemos seguir adelante por el bien del niño. Hasta luego. ¿Qué es lo que sabes? Nada. ¿Hablaste con el investigador? Sí. ¿Qué piensa él sobre cómo cayó ese estúpido? Piensa que fue suicidio. Que lo siga pensando, ¿comprendes? Sí. Bueno... ¿Qué pasó? Mi mujer y yo ya nos íbamos a la cama. He estado pensando todo el día. Un vecino me dijo ayer... que vio a Anastasia con alguien. ¿Con otro hombre? Un tipo que la llevó a casa. Hasta vio el color del auto. Escucha, no te entiendo. Fuiste tan duro, como si hubieras perdido un gato y no a tu mujer. ¿Ahora crees que un hombre la llevó a tu casa en algún momento? ¿Quién pudo haber sido? ¿Cuál es la diferencia?
Ninguna. Quizá todos los días un compañero la ayudaba llevándola hasta la puerta de tu casa. ¿Qué importa? Ilia, ya sabes lo que dicen. Cuando te la pasas pensando en el pasado, nunca verás el futuro. No regresarás, Anastasia. Pero tienes toda la vida por delante. Si tú quieres, puedo presentarte una amiga. Una guapa y de buenos sentimientos. Y solterita. Como dijo mi amigo Sigmund Freud en una película... Pavlov, eres una persona repugnante. Darle importancia a eso es algo terrible. Solo piénsalo. ¡Igor! ¡Sube! ¡Ya es muy tarde! ¿Qué te parece? ¿No tiene demasiada sal? Está muy sabroso. Gracias, cariño. ¿Gleb? Siéntate a comer algo. Mamá, no quiero. ¿Por qué no quieres? Vas a trabajar todo el día. Sí, pero no quiero comer ahora. ¡Cállate! ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre? ¿Qué pasa? Nada, me tengo que ir. Te dije que te callaras, Gleb. Estás pálido por segundo día. ¿Qué pasa? ¿Es por ese paciente? ¿Qué paciente? Ay, no te hagas el tonto. Bueno, ese paciente, el que murió, ¿qué fue lo que sucedió? Me equivoqué de apellido. El doctor Ladinin tomó el registro médico. Ahora está haciendo un escándalo. Ya me voy. Espero que esta historia no llegue a la prensa. Médico forense. Cabeza está vuelta loca. Cuando te veo frente a mí en la realidad. Bueno, muchacho, vamos a empezar. ¿Cómo está, doctor? ¿Eres como el doctor Frankenstein, hablando con cadáveres? Al menos no molesto a los vivos. ¿Cómo manejas todo esto? ¿Anatomía patológica y también exámenes forenses? No hay nadie más para trabajarlo. Todos quieren ser líderes. Pero alguien tiene que hacer el trabajo real. ¿Terminaste con el paracaidista? El informe está en la mesa. ¿Y qué hay ahí? ¿Nada? Oye, ¿qué esperabas? Esto no fue un ahorcamiento. En esos casos es fácil decir si la persona se ahorcó a sí misma o si le ayudaron. En la caída es algo diferente. Sí, había alcohol en su sangre, casi un 2%. ¿Bebió como dos botellas? Exactamente. Creo que después de tanto alcohol, lo más seguro es que se cayó por la ventana y fue un accidente. ¿Condición del miocardio y arterias coronarias? No comprendo. ¿Qué no comprende? El hombre tenía un corazón completamente sano. Esto es extraño. ¿Fue ingresado por una revisión? Así es, ya. Mejor devuélvame el informe. No lo haré. Lo necesito. Buenas tardes, profesor. ¿Otra vez yo? ¿Puedo molestarle de nuevo? Oye, ¿quieres ir a estudiar a mi casa? Adelante. No es molestia lo que placer causa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Me acuerdo de ti y de Anastasia desde que tenían 20 años. Bueno, dime, ¿qué tienes ahí? Tengo el registro de la autopsia del paciente. Un poco más de 30 años, el tipo cayó por la ventana. Murió por las heridas. Pero fue admitido en el hospital con el diagnóstico de enfermedad coronaria. Aquí está su electro. Bueno, cada vez hay más jóvenes que están enfermos del corazón. Yo no veo ninguna enfermedad. ¿De verdad? ¿No hay nada aquí? Quizá nuestro aparato de electro se dañó.
Para comparar, aquí hay un resultado de electro de una mujer joven. Ella murió de un infarto agudo al miocardio. Es una causa inusual de muerte para una mujer joven. Tal vez le pasa algo al electrocardiógrafo. Se ve que la mujer tampoco tuvo un infarto al miocardio. Ilia. Tomar 2 horas antes de acostarse durante 2 semanas. Y habrá otra sesión. Buenas tardes, doctora. ¿Está ocupada? Hola, no, ya estoy libre. Pase, doctor. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Todo va a estar bien. Que tenga un buen día. Se ve muy bien. Gracias. Doctora Prokowski, creo que sabe lo que vine a decirle. Me preocupa el doctor Ladinin. ¿Le pasó algo? Todavía no, pero está al límite. Uh-huh. Bueno, ya sabe, pasó por mucho estrés. Y aún así aceptó un nuevo puesto. No puede desaparecer todo sin dejar rastro. Puede estallar en cualquier momento. Ya empecé a trabajar con él. ¿Trabajar? Doctora, ¿a qué se refiere? Le di tratamiento para su temblor. Sí, es maravilloso, por supuesto, pero ya sabe, tengo una idea más integral. Así es su forma de pensar. Bueno, sí. En realidad me gustaría que le dijera muy delicadamente, bueno, como siempre lo hace, dígale que necesita tomarse un pequeño descanso, ir a un centro turístico, tal vez. No quiero interrumpir su tratamiento, apenas lo inició. Por favor, comprenda que si se agota por el trabajo, no habrá terapia que le ayude. En su situación, un cambio de ambiente lo beneficiará. Se lo suplico, por favor, hable con él. Bueno, sí, lo intentaré. Debe ser pronto. De lo contrario, el hombre sufrirá de agotamiento y tendremos que despedirnos de un empleado valioso. Lo comprendo, doctor Fedulov. Dele a su padre mis saludos. Leí su último trabajo. Impresionante. Muchas gracias. Cuento con su ayuda. Sí, ya le entendí. Adiós. Voy a tener pesadillas contigo. ¿Así será? Escucha, el electro del paracaidista no mostró ningún indicio de una patología cardíaca. La autopsia reveló lo mismo. Y lo pusiste como paciente VIP con el nombre y la identificación de otra persona. ¿No viste que era 20 años más joven? ¿Terminaste? Uh-huh. Pues vete al infierno, Ladinin. Doctor Ladinin, espere. Nos encontramos de nuevo, pero no estoy adentro. Seguro estamos en su territorio. Aquí no está prohibido. Dígame, por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Fue un suicidio o un homicidio? No puede ser. ¿De dónde sacaste esa información? Bueno, no revelo mis fuentes. ¿Mm? ¿Cree que el doctor Gleb Fedulov esté involucrado en el incidente? Ay, escucha, Lana, corresponsal Lana. Especial. ¿Has intentado escribir sobre el teatro, sobre la pintura, sobre los animales, flores, sobre las cosas lindas de este mundo? Si no quiere ayudarme, no lo haga. Pero puede ser que yo sí pueda ayudarle. Tal vez. Pero mientras tanto, suba tu hermoso auto y vete a casa. Adiós. Aquí tiene. Recogí las cosas del cuarto de Vital. Pero ahora no sé cómo las voy a llevar a casa. ¿Para qué las quiero ahora? ¿Qué voy a hacer con ellas? Señora, debe calmarse. Tranquila. Doctor Ladinin, lo estoy esperando. No recuerdo haber hecho una cita, doctora. Empezamos la terapia. Acabo de explicarle al doctor Fedulov que no la interrumpirá. ¿Y qué dijo? Quiere enviarlo a un centro turístico. Es mala idea, pero para que yo tenga un respaldo, necesito completar la terapia. ¿Está loco? No necesito un respaldo.
¿Cree que soy incompetente? ¿A dónde quiere enviarme? Tengo que cumplir una orden. ¡Váyase a trabajar! Si necesita algo, puede llamarme. Sí. Disculpe, señora. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? ¿Quién es usted? Soy el doctor Ilya. Investigo si fue correcto el tratamiento que le dieron a su hijo. ¿Para qué? Vital ya falleció, no por el tratamiento. Escuche, señora. El diagnóstico que le hicieron tal vez no fue el correcto y eso contribuyó a su mala decisión. Doctor, no pudo haber sido un mal diagnóstico. Fue tratado por su amigo de la escuela. ¿El doctor Gleb fue su amigo en la escuela? ¿Por qué le sorprende tanto? Son amigos desde la primaria. No quiero más preguntas. No quiero hablar de eso. No quiero saber más. Hola. Lo siento mucho por usted. Yo trabajé con su hijo. ¿Con Vital? Sí. Era una buena persona. Todavía no puedo asimilar lo que sucedió. ¿Pero cómo pudiste trabajar con él? Mi hijo era un escalador profesional. Yo trabajaba en la torre de control, les enviaba órdenes. Por eso sus compañeros me pidieron que hablara con usted y le ayudara. ¿Pero cómo? Ya falleció. Se fue. Señorita, lo siento mucho. Tengo mucho que hacer. Permítame llevarla. Aquí está mi auto. Vamos, por favor. Muchas gracias. ¿En verdad no quieres comentarme algo? Ya te lo dije, doctor. Tomas las cosas personales. ¿Por qué pusiste a tu amigo del colegio en la zona VIP? Necesitaba un lugar para dormir. Tenía problemas con su esposa. ¿Un lugar para dormir con un hombre falso? ¿En qué estaba involucrado? Ladini, no tengo la menor idea. No lo había visto en años. Éramos amigos de la escuela. Vital, Antonio. ¿Antón? Sí, son escaladores profesionales. Tenía mucho que no lo veía, no sé nada. Dime, ¿podrías dejarme en paz? Bueno, te lo pido a ti, no a Antón. Doctor Ladini, sal de aquí. No estoy bajo interrogatorio y tú no eres detective. Buena idea. Hola, detective. Es sobre el paracaidista. Gracias. Estoy seguro de que no fue suicidio, sino asesinato. Dime algo. ¿Te aburres en el hospital o qué? ¿Yo? ¿Me divierto como un niño aquí? ¡Qué listo! Nos veremos. ¡Oye, Antón! Hola, fui yo quien te llamó. Hola. ¿Qué quieres saber? Ya dije lo que sé. Fingiste haberme dicho todo. Vital y tú fueron buenos amigos desde la infancia, ¿no? Lo éramos. Ahora te quedas callado mientras otros hablan. Sería una pena que se te calumniara después de su muerte. Es una situación poco clara. Pues aclarémoslo juntos. De acuerdo. ¿Notaste algo extraño en Vital últimamente? Es muy importante. Bueno, no sé.
quiero decir, decidió irse de vacaciones. Sospechosamente, poco después de que fuera ingresado al hospital y que no se lo comentara a nadie. ¿Lo visitaste en el hospital? Sí, estuve ahí una vez. Le llevé coñac. Se aburría mucho estando ahí. Sí, el hospital es un lugar aburrido sin coñac. Pero él fue al hospital por una razón. Tal vez después de algún evento. Sí, fue al hospital después del asesinato. ¿Después de qué asesinato? Bueno, ¿escuchaste que un hombre de negocios fue asesinado recientemente? Merkulov, recuerdo que ese día trabajamos en el City Center y Merkulov tenía una oficina enfrente. Por eso los policías fueron y nos preguntaron si habíamos visto algo. ¿Y vieron algo? Bueno, para ser sincero, no vi nada en absoluto. Ese día era mi turno, pero mi madre se enfermó. Entonces le pedí a Vital que él me cubriera. Es decir, ¿la policía cree que en lugar de Vital trabajaste tú ese día? Sí, exactamente. Es lo que dicen los periódicos. Yo no quería hablar de Vital. Después de ese día se fue de vacaciones. Por cierto, alguien me preguntó por él hoy. ¿Quién? De una chica lista, muy bonita. Se presentó como detective, pero la ignoré de inmediato. Bien hecho. Realmente no soy un tonto después de todo. Un detective mostraría su identificación, por ¿no es así? Por supuesto. Muy amable, gracias. De nada. Papá, ¿qué diablos es esto? ¿Qué dices? Es un teatro. Pero no entraremos, ¿o sí? Tu abuela dijo que deberíamos cultivarnos un poco. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. No tenemos. No me mientas. ¿No estás de acuerdo, sí? Ella lo intentó, se encargó de las entradas. Tal vez sea una buena actuación. ¿Cómo se llama, por cierto? Papá, es ballet. ¿Te ha gustado alguna vez? ¿Ballet? Teatro Académico de Ópera y Ballet. ¿Temporada de ballet? Disculpe la pregunta. ¿Tendré algunas entradas? ¿Para el ballet? Sí, para el ballet. ¿Le sobran algunas? Tenemos dos. Aquí tiene. Tome. Ah, no. Las entradas para el ballet son gratis. Perfecto, se lo agradecemos mucho. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestra cultura? Mira, me da vergüenza preguntar, pero... ¿Qué? Te vi con una chica. ¿Eso va en serio? ¿Lo tuyo y lo de mamá era en serio? Ahora tengo un nuevo puesto. Yo... ahora soy detective médico. ¿Y qué haces? Bueno... estoy buscando médicos sin escrúpulos. Y trato de exponer sus errores. Cuando se equivocan y hacen errores. No eres un detective, eres un soplón. ¿Qué quieres decir con que soy un soplón? Por ejemplo, el otro día... un joven sano se cayó por la ventana. ¿Es en serio? Sí. Los médicos creen que fue intencional, pero yo no lo creo. ¿Entonces buscarás a quien lo empujó? Exactamente. ¿Y me lo dirás? Por supuesto. Felicidades, amigos míos. Aquí lo tienen. Muerte de un escalador. Culpan a nuestro hospital por encubrir al asesino de un paciente. Han surgido nuevos hechos inesperados en este caso. Seguiremos el progreso de la investigación. Doctor Ladinin. Lo estoy escuchando, doctor Fedulov. Como subdirector, también es responsable de las relaciones públicas. Debe garantizar la reputación del hospital. Proporcione a los medios de comunicación solo información verificada. Es responsabilidad de la periodista. El doctor Ladinin no le dio ninguna información. Ella misma se encargó de averiguar todo. Además, estropeó todos los hechos. Lo dejé claro la última vez. Les dije que no la dejaran entrar al hospital. Eso es lo que le dije. Y ordené a los guardias de seguridad que no la dejaran entrar por ningún motivo al hospital. ¿Y entonces cómo se enteró de esta situación? ¿Es psíquica o qué? Doctor Fedulov, durante las reuniones de personal los teléfonos deben estar apagados. Doctor Fedulov, no le permití salir. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Esto es un desastre. No hay disciplina. No se puede trabajar así. Esta es nuestra casa en común. Hoy, mientras caminaba por neurocirugía, me encontré con un plato con leche. No le veo la gracia, doctora. Significa que alguien trae un gato al hospital. No toleraré condiciones insalubres de ninguna manera.
Cliff, eres tan guapo, mi amor. ¡Sal de aquí ahora! ¡Sal! Te alcanzaré más tarde. ¿Puedo hablar contigo? Entiendes que Fedulov tiene razón. No se puede hacer nada con esa periodista. Intenta cerrarle la puerta y ella entra por la ventana. Así que deberías establecer una relación de comunicación con ella. Deja que escriba sobre nosotros, pero de nuestro interés. Fue muy lindo que me hayas defendido. ¿Quién más sabe sobre nosotros? No lo sé. ¿Y el artículo de prensa de dónde viene? No lo sé. Piensa, piensa. Arriba las manos. ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Rápido, lárgate! Levántate. Hay que atarlo. Lo llevaremos a mi auto y llamaremos a la policía. En el trayecto me contarás todo. Sí, está bien. Vital, hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte también. Gleb, escucha, escóndeme. Estás loco, pero ¿dónde voy a esconderte? Vamos, escóndeme en tu hospital. Sé que puedes hacerlo. Como si me ingresaras para una revisión. Bueno, piensa en algo. Eres doctor, algo se te puede ocurrir. Te prometo que cuando todo se calme, me iré. ¿Qué se calmará? ¿A quién le interesa? Tu trabajo es documentarlo adecuadamente, sin preguntas. Amigo, no me involucraré en un crimen, ¿sí? No puedo, disculpa. ¿Olvidaste que me debes una? ¿Lo recuerdas? Quería romperte la cabeza en aquel entonces. Pero no lo hice por viejas amistades. Sin embargo, lo haría con gusto. Tranquilo, tranquilo, no te muevas. Lesión cerebral traumática. Solo hay una cosa que no logro entender. ¿Por qué le debes una? ¿En dónde conociste a ese escalador? Bueno, es que hace un par de años pasó algo que... Bueno, yo... besé... a su novia, pero fue ella. ¿Tienes algo más valioso en tu vida, aparte de las mujeres? Síguete burlando, pero solo por hoy, ¿eh? Porque hoy me salvaste. Sucedió por accidente. No lo tenía planeado. Ah, ¿oyes la policía? Sal, recoge tus cosas, ya vinieron por ti.
Querida Ina, en respuesta a tu solicitud, te indicamos. La calefacción central se apagó el 17 de abril. No solo en el hospital, sino en todo el distrito. Por un accidente. ¿Estás hablando solo? Sí. Tú has dicho que tengo una personalidad patética. Esto no es una oficina. Es como un depósito de evidencias. Cuidado, el dueño del hueso murió de tifoidea. Bueno, detective, ¿a quién detuvimos? ¿Detuvimos? Era un pez pequeño. Pero su dueño es un competidor de Merkulov, el dueño de la planta de tallado de diamantes. Le ordenó a él y a su cómplice recoger documentos para el envío de diamantes, así como matar a Merkulov, pero el escalador estaba fuera y lo vio. Se precipitaron tras él, pero no lo atraparon. Empezaron a buscarlo como locos. No hubo suerte. No era un tonto. Establecieron una vigilancia exterior, incluso para su amigo. Lo llevó al hospital y querían silenciarlo. No, él no sabía nada. Las llamadas de Anastasia Ladini. ¿Finalmente te acordaste? Claro. ¿Me dirás el por qué? ¿Quieres saber quién llamó o no antes de morir? Sí puedo, pero no te lo diré. Si estuviera viva y tuviera un amante, podría romperle la cara, pero ahora... Mejor ya lárgate, sí. ¿Olvidaste que te di esa información? No fue una tarea difícil. Eres tan desagradecido. Todavía no entiendo por qué te complicas la vida. Bueno, ella llamó a alguien, pero ya no lo hará. Ya te lo dije antes. ¿Qué me dijiste? Que te largues de aquí. ¿Sabes qué, Ladini? No eres patético. Eres un demente. Conversaciones del suscriptor. Detalles del servicio. ¿Recuerdas la primera vez que nos emborrachamos? Vital robó a su padre media botella de coñac. El coñac le encantaba. Cierto, se bebía todo. ¡Abre la ventana! ¡Es un hermoso niño! ¿Qué? ¡Es un hermoso niño! ¿A quién se parece? Es como tú, igual a ti. Señora, ¿qué está haciendo? Le va a dar frío al bebé. Vuelva a su habitación. No te importa nadie, Ilya. Ni tu hijo ni yo. Sabes que no podemos vivir así. Sabes muy bien que eso no es cierto. ¿No es cierto? ¿Por qué iniciaste esta conversación? No me gusta perder mi tiempo. Solo quiero que me digas algo lindo, algo hermoso. ¿Por qué todos creen en palabras como esas? ¿Quiénes? Las personas. ¿Por qué creen que las palabras pueden explicarlo todo o arreglar algún problema? Dime por qué. De hecho, las palabras pueden matar. Hola. Hola. ¿Está Kate en casa? Por supuesto. Está en casa. Kate. ¿Sí? Saluda al invitado. Hola. Hola, Ilya. Tienes suerte de haber venido hoy. Nos vamos de vacaciones mañana. Sí,
Vamos a tomar un poco de sol y vamos a seguir intentando tener un bebé. ¿Qué te parece? Así es, sí. ¿Qué tal, café, té o algo más fuerte? No, no quiero nada, solo necesito hablar con Kate. Entendido, me voy. Háblenme privado. La última vez me olvidé de darte las gracias. En verdad, tú resultaste ser mejor persona de lo que parecía ser. Quizá Anastasia, pues, tenía razón al decidir casarse contigo. Quería preguntarte, ¿hablabas mucho con Anastasia últimamente? Bueno, no siempre. Pero sí por teléfono. Sobre León, la casa, el trabajo. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres decir? ¿No es suficiente? No sé, tal vez tenía algunos otros intereses. Ella tenía un interés. Tú. Bueno, yo siempre estaba en el trabajo. Tal vez hizo nuevos amigos. Conoció a otras personas. Nada que yo supiera. Creo que ella me lo habría dicho. Hace poco me enteré de que alguien la llevaba a casa después del trabajo. También me enteré que recibía llamadas telefónicas de algún extraño. Espera, no te estoy entendiendo. ¿Ahora no solo eres detective en el hospital? ¿Investigas la vida de Anastasia? Kate, si sabes algo, dímelo, por favor. Oye, no sé qué decirte. ¿Crees que le gustaba a alguien más? Me equivoqué, eres un maldito, en verdad. Yo no entiendo por qué se casó contigo. Ella era una gran mujer. Pero tú, Ilia, solo la insultaste. La insultaste cuando estaba viva y ahora... ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Sí? Buenas noches, señor Ladinien. Habla Shep Tosov, el jefe de su esposa. Podríamos vernos mañana.